Buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro foro regional Desafíos para el Desarrollo Económico Local y Territorial en el Triángulo Norte de Centroamérica. Mi nombre es Meribeth Bustamante y yo les estaré acompañando durante toda esta mañana. El objetivo de este foro principal es conocer y profundizar sobre los desafíos y buenas prácticas existentes en Honduras, Guatemala y El Salvador para impulsar el desarrollo económico a nivel local y territorial. La realización de este evento ha sido coordinada por la Red para el Desarrollo Territorial, Red DT, la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, y el Instituto Republicano Internacional, IRI, contando con el apoyo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal de El Salvador, ISDEM, la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, CEGEPLAN. Como resultado de nuestro foro, queremos divulgar información sobre los desafíos post-pandemia existentes en Honduras, El Salvador y Guatemala para impulsar el desarrollo económico local y territorial, compartir iniciativas y buenas prácticas existentes en la región que impactan positivamente en los procesos de desarrollo económico local y territorial en la región, identificar un mapa de actores interesados en la temática para compartir información y realizar actividades posteriores relacionadas con el tema. Las presentaciones y resultados de este evento serán compartidos con las y los participantes del evento y de manera pública a través de nuestras páginas web y redes sociales. Siéntanse todos bienvenidos. En este momento tendremos las palabras de apertura al foro, escuchando en primer lugar a la profesora María Ofelia Navarrete, quien es ministra de Desarrollo Local de El Salvador. Por favor, ministra, adelante. Muchísimas gracias por invitarme a este foro. Quiero saludar de manera muy cariñosa a todos los participantes de Guatemala, Honduras y todos los coterráneos nuestros que están en línea participando en el foro. Quiero decirles que estamos en un momento donde hemos tenido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, un impacto terrible de esta pandemia cruel que nos ha venido a dejar varios retos. Creo que nosotros aquí, y pienso que en todo el mundo, se ha hecho el esfuerzo por responder a este gran y gigantesco reto, que es todo lo que nos ha dejado la pandemia. Hemos podido tener medidas . Estamos teniendo un problema de conexión con la ministra. ¿Me escucha, ministra? Sí, la escucho muy bien. Adelante, adelante. Se congeló un momentito. Vale. Nosotros hemos impulsado una medida de choque a la pandemia. Es el mejoramiento de todo el sistema de salud y la construcción y creación y construcción de un hospital especializado para atender el COVID, los enfermos de COVID. Y otro eje de choque a la pandemia es llevar a todas las poblaciones del país, desde los caseríos, cantones, municipios, una bolsa de alimento, de los alimentos más elementales, como son, todos sabemos, ¿verdad? Arroz, frijoles, hasta aceite, lo más necesario en la cocina salvadoreña para aliviar ese impacto que la gente, si se enfermó, no va a trabajar, si está en cuarentena, tampoco va a trabajar. Aquí el gobierno también en el principio distribuyó $300 a cada persona que había cesado en su trabajo para ayudarle a sobrevivir en esos meses. Y luego
impulsando medidas de largo plazo, como es nuevos hábitos de vida. Hemos tenido, porque la pandemia no ha terminado todavía, estamos en la pandemia. Quiero decirles que estamos haciendo todo el esfuerzo sobrehumano posible para prevenir más contagios. Lamentablemente, como ustedes saben, nuestro pueblo es carente de educación, porque así lo planificaron quizás quienes nos han gobernado, le han puesto poco cuidado a la educación, porque un pueblo educado es un pueblo sano. Estamos impulsándole a largo plazo a la educación primaria, secundaria y terciaria. También nuestro gobierno, a través de este ministerio, tiene el compromiso de reactivar el desarrollo económico y local, ¿no? Ese desarrollo en el in situ, como decimos. Estamos impulsándolo y creo que los municipios, contando sus cantones y sus caseríos, hemos aprendido que hay enseñanzas por doloroso y cruenta que sea la pandemia, pero también tiene dos lados. Nos ha enseñado que debemos utilizar, hacer uso de los mecanismos para evitar contagiarnos. Y yo creo que eso se nos va a quedar para toda la vida. Entender eso, aprender a no botar la basura en la calle, eso es, pienso yo, que es un avance en el diario vivir de todos. Yo espero que juntos logremos desarrollar nuestro país desde lo pequeño. La gente vaya pensando que para erradicar la pobreza tenemos que crear riqueza. Y crear riqueza no es solo pensar en Vamos a darle unos segundos a la señora ministra para ver si podemos restablecer su comunicación. Vamos a esperar unos minutitos, unos segunditos más. Bueno, en lo que logramos reanudar la comunicación con la señora ministra, a quien agradecemos muchísimo sus palabras, vamos a continuar con nuestra agenda. Escucharemos las palabras ahora pregrabadas del licenciado Stuart Romeo, Villatoro Perdomo. Él es subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo de Guatemala. Quisiera, por favor, solicitar a mis colegas que me pudieran apoyar en pasar el video. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo desde la República de Guatemala. Para nosotros es un gran placer participar en el Foro Regional Desafíos para el Desarrollo Económico Local y Territorial en el Triángulo Norte de Centroamérica, cuyo objetivo es conocer y profundizar sobre los desafíos post-pandemia en nuestros países. Guatemala recibió la pandemia cuando recién habíamos iniciado el gobierno del doctor Yamatei y hubo necesidad de tomar medidas muy duras y que en su momento fueron criticadas, pero que dieron los resultados esperados. De esa cuenta, Guatemala ha sufrido un número bastante bajo de contagios. Hemos tenido buenos resultados en materia económica con estimaciones de
disminuciones al Producto Interno Bruto en razón de menos 1.5% de lo mejor en América Latina en materia económica, lo cual resalta el buen manejo de la política fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia en Guatemala. Y adicionalmente hemos hecho esfuerzos también en materia económica como favorecer a las micros, pequeñas, medianas empresas, a las MIPYMES a través de créditos. Se crearon 6 hospitales temporales de atención al COVID y se han tomado muchas medidas como transferencias monetarias a personas y a ramas de empleo que quedaron desprotegidas por la pandemia, cuyas transferencias han venido a paliar los efectos. Creo que es de mucha importancia el hacer este tipo de foros donde se comparten estas buenas experiencias, estos buenos resultados con otros países de la región que han implementado y tenido que sufrir esta misma pandemia, implementado medidas tal vez de otro carácter, pero que han brindado buenos resultados y ese intercambio es de mucho beneficio para toda la región. Para Guatemala es realmente un gran placer y una muy buena oportunidad participar en este foro. Es de mucha importancia el abrir estos espacios de discusión precisamente ahora que podemos tener una segunda ola del COVID que ya se está sufriendo en algunos lados. Hay muchas medidas en otros países que se están implementando en estos momentos por el creciente número de casos. Y el participar en estos espacios nos prepara un poco más para mejorar nuestros resultados de cara a enfrentar la pandemia. Extiendo mi más cordial saludo desde la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN, cuyos miembros van a estar participando en este foro, van a brindar sus experiencias, van a interactuar con otros técnicos de los países participantes y esperamos que realmente sea un foro, un taller muy productivo y de mucho beneficio para toda nuestra región. Así que nuevamente extendemos un cordial saludo desde Guatemala y les deseamos que este foro sea de mucho éxito y de mucha producción para todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Stuart Romeo. Logramos restablecer la comunicación con la señora ministra María Ofelia Navarrete. Muchas, señora ministra, me encantaría que pudiera continuar con sus palabras. Muchísimas gracias. Estaba casi por despedirme, solo diciendo que nuestro gobierno, a través de este ministerio y de todo el esfuerzo del país, vamos a impulsar el desarrollo local. Y todos tenemos claro de que para erradicar la pobreza hay que crear riqueza. Finalmente, yo quiero desear que este foro tenga muy buenos resultados y que lo va a tener porque es muy bueno que hagamos un intercambio de qué estamos pensando, qué estamos haciendo, qué queremos lograr. Espero yo que los espacios queden abiertos para poder hacer un intercambio de experiencias y que pues adelante, me encanta que estén pendientes de motivar y de hacernos a todos el rum en el oído. Señores, este país necesita desarrollo. Bueno, me parece que nuevamente presentamos algunas problemillas de conexión. Vamos a darle unos segundos. Bueno, me parece que va a ser un poquito complicado que podamos restablecer la comunicación pronto con ella. Entonces, quisiera agradecer las palabras de la ministra de Desarrollo Local de El Salvador, la profesora María Ofelia Navarrete. Creo que estamos de acuerdo en que un intercambio de buenas prácticas en qué es lo que estamos planeando hacer posterior a la pandemia, sin duda es algo de mucho interés a todos los que nos encontramos dentro de este foro. Para continuar con los temas de agenda, quisiera invitar ahora a las palabras del licenciado Jorge Ceballos, quien es director para el Instituto Republicano Internacional en El Salvador. Bienvenido, Jorge Ceballos. Gracias, Maribel. Muy buenos días a todas y a todos.
Es un honor poder compartir con ustedes y sobre todo en un tema tan importante para la región. Sin duda, como bien decía la ministra Navarrete, la pandemia vino a que cambiáramos las formas de ver las cosas, cambiáramos las formas de hacer las cosas y sobre todo incentivó a que fuéramos innovadores. Pero hay que reconocer que todavía hay un campo que recorrer y sobre todo que es un trabajo en conjunto. Todos los sectores, desde el sector privado, desde el sector académico y sin duda desde los gobiernos, tanto desde el gobierno nacional como los gobiernos municipales, deben de generar los espacios y crear el diálogo necesario para construir una estrategia que permita el desarrollo que tanto ansiamos en la región. Sin duda, experiencias como la Red Nacional de Grupos Gestores que hoy van a conocer y compartir es un ejemplo donde la unión de muchos actores en un territorio y sobre todo en ver los puntos de coincidencia y no las diferencias es lo que puede hacer que un territorio avance en ese desarrollo deseado. Sin duda, insisto, la pandemia nos vino a cambiar la visión y muchas veces nos hemos enfocado en lo negativo que pudiera tener esta pandemia, que sin duda las pérdidas humanas es algo que no podemos cambiar y que tenemos que reconocer, pero también ha sido un espacio para que se innove y se debe innovar desde el territorio, desde los gobiernos locales también, para hacer mejor las cosas. Y sin duda una estrategia de desarrollo económico local no puede avanzar si no existe una transparencia y una rendición de cuentas también desde todos los actores, pero especialmente de los gobiernos, porque al final es cuando se rinden cuentas de una manera transparente, donde los ciudadanos también asumen una responsabilidad activa de participar, es donde existe el ánimo de invertir y sobre todo de generar oportunidades en un territorio. Así que en las próximas horas será una gran oportunidad para compartir, para aprender, pero sobre todo para entender que hoy hay una demanda no solo desde los sectores productivos, sino en general de la ciudadanía, de tener oportunidades, de hacer las cosas bien y sobre todo de crear marcas que lleguen a nuestro corazón, que lleguen a nuestra mente, pero sobre todo esas marcas que van de la mano de la transparencia, de la solidaridad y sobre todo con miras al desarrollo de cada una de las comunidades. En nombre del Instituto Republicano Internacional, gracias por su participación y quiero extender mi felicitación y mi agradecimiento al equipo de Funde y también a el equipo de IRI en El Salvador, a Lidia Meléndez, a Meribeth Bustamante, que han sido parte para que este foro llegue a ser una realidad. Así que éxitos y sobre todo que aprovechemos como hermanos centroamericanos a hacer una gran, gran Centroamérica. Gracias. Muchas gracias al director Jorge Ceballos por sus palabras y por las felicitaciones. Continuando con la agenda, en este momento tendremos nuestro primer panel del foro donde conoceremos los desafíos para el desarrollo económico local en la región. En este panel contaremos con la participación de tres especialistas vinculados con el desarrollo económico local en Honduras, Guatemala y El Salvador. En primer lugar, tendremos la presentación de Honduras, la cual estará a cargo del maestro Luis Elvir Mencía, quien cuenta con 10 años de experiencia en el ámbito municipal en Honduras, en las áreas de gestión y ejecución de proyectos, alianzas estratégicas, a nivel mancomunado, cooperación externa y sociedad civil. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la Asociación de Municipios de Honduras, AMON. Le damos la palabra a Luis Elvir. Bienvenido. Muchísimas gracias, Meribeth. Buenos días a todos y a todas. Es un placer poder estar compartiendo en este foro regional, ¿verdad?, con hermanos de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, pues nuestra querida Honduras, para hablar un poquito pues de nuestra experiencia, ¿verdad?, en el tema de desarrollo económico local y territorial, ¿verdad?, cómo nos ha ido, qué avances hemos tenido, qué hemos estado haciendo frente a todos estos desafíos, ¿verdad?, que nos ha tocado como país y como región, especialmente pues con la pandemia del COVID-19
y pues los eventos naturales que hemos recibido, así como otros fenómenos sociales, ¿verdad? Como el tema de la migración. Solamente pues saludar cordialmente a la señora ministra, ¿verdad? De Desarrollo, María Ofelia Navarrete, a pues las instituciones que organizaron este foro, ¿verdad? A la red de T y IRI, a los panelistas, a todos los participantes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Desde LAMON, desde la Asociación de Municipios de Honduras, vamos a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Vamos a compartir de manera bastante breve desde la Asociación de Municipios de Honduras, ¿verdad? Una entidad civil que agrupa el 100% de los municipios del país, los 298 municipios, ¿verdad? Representados a través de sus alcaldes y alcaldesas, ¿verdad? Eso es importante como saberlo de entrada. LAMON, pues ya tiene muchos años de fundación, desde el año 1962, y como bien lo pueden ver, es una asociación civil, ¿verdad? No es una entidad pública. Tenemos nuestra personalidad jurídica, sin fines de lucro, no partidista. Al contrario, pues tenemos a alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos. La conforman el 100% y es una gran ventaja, ¿verdad? De territorial, ya que es un solo gremio unido y libre de administrar sus bienes, ¿verdad? Entonces, eso es como una pequeña introducción. Podemos ver en las fotografías la junta directiva, ¿verdad? Conformada por 34 alcaldes y alcaldesas. La junta directiva actual, conformada por el presidente Carlos Eduardo Cano, el municipio de Campamento Olancho. Y aquí abajo pues tenemos al equipo técnico, ¿verdad? De las diferentes áreas que trabajamos en desarrollo aquí en la asociación. Muy bien, también hablarles un poquito, para entrar en contexto territorial, de cómo está dividido el país, ¿verdad? A nivel de departamentos, son 18 departamentos y 298 municipios. Divididos en categorización municipal según la Secretaría de Gobernación y Justicia de aquí de Honduras, pueden ver cómo están divididos de categoría A hasta la D, ¿verdad? Siendo A las municipalidades o municipios con avances y con alto desempeño. Estamos hablando que son 19, con un 6.38%, las que conforman, las que tienen mayor desarrollo. Estamos hablando de Tegucigalpa, aquí que es la capital, San Pedro Sula, y así pues las diferentes ciudades, ¿verdad?, que urbanas y que se han desarrollado pues un poquito más rápido. Igualmente los municipios de categoría B, que es un avance pues ya intermedio, un desempeño satisfactorio, estamos hablando de 43 municipios, ¿verdad? El municipio C, poco avance o bajo desempeño, ahí ya pues se va incrementando el número, estamos hablando de 111 municipios, que es un 37.25%, y terminamos con las municipalidades o municipios de categoría D, pues obviamente que son los que no tienen mucho avance y que hay un desempeño crítico, ¿verdad? Estamos hablando de 125 municipios distribuidos pues a nivel nacional. Ya entrando en materia económica y de desarrollo económico local, pues estas son las principales rubros, ¿verdad?, que nuestro país, y que muy parecido a los de su región, muy parecido a Guatemala y El Salvador, pues tenemos en común, ¿verdad?, como ser lo que es la agricultura, la ganadería, el comercio y venta de servicios, y últimamente, pues, el turismo, ¿verdad?, no solamente el turismo externo, ¿verdad?, sino que, al contrario, el turismo interno, el que cada uno, en este caso los hondureños, los catrachos, hacemos a cada uno de los municipios a nivel interno. A ver, pues, no sé, así como en sus países nos hemos enfrentado fuertemente a lo que es esta fuerte pandemia, ¿verdad? En Honduras actualmente tenemos 137.000 casos de COVID-19, 60.000 personas recuperadas y 3.400 personas que han perdido la vida, ¿verdad? Igualmente, pues, otro desafío que estamos viviendo fuertemente es el alto grado de pobreza y pobreza extrema. Estamos hablando de un 63% del país de personas que viven en pobreza y pobreza extrema. Igualmente, a nivel de inseguridad ciudadana, a nivel de criminalidad, la tasa de homicidios actualmente está de 43 por cada 100.000 habitantes. En el 2017 teníamos casi 100, ¿verdad?, personas por cada 100.000,
pero esto, pues gracias a Dios, ha ido disminuyendo al 43%. Y bueno, en noviembre fuimos azotados fuertemente por ETA y OTA, ¿verdad? Estos fenómenos naturales que definitivamente vinieron a golpear la economía y la parte social, ¿verdad? De nuestro país. En este caso, calculamos 1.800 millones de dólares traducidos a 45.000 millones de lempiras, que es nuestra moneda nacional, según la CEPAL, ¿verdad? En pérdidas. 1.800 millones de dólares. Sumado, pues, a todo el tema del COVID, ¿verdad? Que, pues, por tema de cuarentena y pues, la paralización económica, tiene un impacto fuerte en el Producto Interno Bruto. Y obviamente ha generado fenómenos sociales, ¿verdad? De las caravanas migrantes y pues el tema del desempleo y tantas cosas que estamos viviendo lastimosamente en nuestro país, que para eso pues necesitamos este tema de espacios, este tipo de espacios para fortalecer el desarrollo económico, la empleabilidad y pues todo lo que se necesita para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Como les mencionaba, en cuanto al PIB, está del 2017 al 2019, el crecimiento, ¿verdad? La tasa de crecimiento que se ha tenido en 2019, por ejemplo, que fue un crecimiento de 2.7 apenas. Y bueno, lastimosamente para el año pasado, el año 2020, pues se estima una reducción de un 9 a un 10% estimado, ¿verdad? Según el Banco Central, según las proyecciones del Banco Central de Honduras, que tendremos una disminución de menos 10%. ¿Verdad? En cuanto a, no, todavía no está publicado, no está oficial, sí a septiembre del 2020 sí se tenía que ya era un menos 9, después en noviembre, las primeras dos semanas de noviembre que vinieron ETA y OTA, pues imagínense, viene a sumar un poco más, ¿verdad? Estamos hablando entre 10 a un 11% de disminución en cuanto a lo que es el Producto Interno Bruto. Pero bueno, vamos a hablar de cosas positivas, no centrarnos solamente en la problemática. Al contrario, tenemos que tomar acciones, cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras. Y bueno, las fortalezas como país, obviamente tenemos una ubicación estratégica, ¿verdad? Bañada por los dos océanos, entradas y salidas de exportaciones e importaciones. Tenemos una ubicación privilegiada, ¿verdad? Una creciente base industrial, así como también el tema de exportaciones, la diversificación y obviamente pues nuestra población joven, que es la mayoría, ¿no? A nivel de la Asociación de Municipios de Honduras, los alcances que hemos tenido en desarrollo económico local en el tiempo es que hemos trabajado fuertemente en una política de desarrollo económico local para afianzar el marco normativo, ¿verdad? Necesitamos que haya siempre pues, el marco legal para que se permitan hacer acciones a nivel territorial. Lastimosamente todavía está parada la política, no ha sido aprobada, seguimos haciendo esa incidencia desde aquí, desde la Asociación y desde la Secretaría de Gobernación y otras instancias de sociedad civil para que esto siga caminando. Igual la inclusión pues, de acciones en las disposiciones generales del presupuesto. Fuertemente hemos trabajado en agendas de desarrollo económico local, que son ejercicios bastante prácticos, y los modelos, hemos creado un modelo de desarrollo económico local aquí en Lamón, recientemente en el año 2020, el cual pues, queremos hacer una implementación para este año en 10 municipios, ¿verdad? Y posiblemente en más para hacer pilotajes y poder ir implementando este modelo, así como también proyectos de cooperación que hemos venido trabajando como TMS en USAID. Esto más o menos es la temática del modelo, ¿verdad? Que estamos tratando de implementar y bueno, es fortalecer las capacidades de los gobiernos locales al final para promover lo que es el desarrollo en sus municipios a través de la gestión mancomunada. Eso nos ha funcionado mucho aquí en Honduras, ¿verdad? Trabajar por medio de las mancomunidades. Actualmente tenemos 45 mancomunidades activas en el país, las cuales agrupan el 85, al no casi el 90% de los municipios, ¿verdad? El 100%. Y pues, hacemos economías de escala a través de ellos y la cooperación y la sociedad civil trabajamos de una manera muy, pero muy efectiva. Muy bien. ¿Qué tenemos que seguir haciendo desde gobierno central, de gobierno local, desde nosotros que nos toca hacer como intermediarios a nivel de los gobiernos locales? La facilidad y la dinamización de territorio, ¿verdad? Mejorar el clima de negocios, ¿cómo? Obviamente la gente necesita plata, la gente necesita dinero para poder pues, emprender, para poder moverse, para poder invertir en capital semilla, para poder comprar pues, su maquinaria o lo que se necesita a través de líneas de crédito, de fácil acceso, ¿verdad? Para, como les comentaba, para capital de trabajo,
inversiones a tasas bajas y largo plazo. Seguir pues con los temas de planes de incentivos, ¿verdad? Aquí en Honduras se aprobó el año pasado, antepasado, perdón, la ley de micro y pequeñas empresas, la ley de MIPYME, la cual exonera del impuesto sobre la renta por los primeros 5 años a las empresas, a los pequeños negocios. Simplificación, obviamente, de trámites de construcción y de operación para trámites de constitución para nuevos negocios. Eso es muy importante, ya que no invierte la persona en estos permisos de constitución, es totalmente gratis y es un trámite bastante ágil. Obviamente, el aplazamiento, la prórroga de impuestos indirectos, como ser el de combustible, como ser el impuesto de las ventas, este no aplica para el impuesto sobre la renta. El aseguramiento de compras por parte del gobierno central es otra medida que a nivel nacional que el gobierno central está tomando. Los bonos sostenibles de empleo, que son otorgados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y obviamente aprovechar los canales alternos de comercialización, todo lo que es plataformas en línea, ¿verdad? Y redes sociales. A nivel local, a nivel de municipios, a nivel de gobiernos locales, pues continuar igual con estos mecanismos de incentivos, ¿verdad? Los planes de amnistías que actualmente tenemos, que se exoneran intereses, multas y recargos. Actualmente tenemos un descuento de un 10%, pero hace poco, recientemente, se amplió hasta un 20% en que las municipalidades puedan dar a las personas en el pago de bienes inmuebles. Estos son incentivos, son pues para que la gente pague sus impuestos y haya más ingresos corrientes en las municipalidades. Es importantísimo esto, priorizar la simplificación de procesos administrativos, ¿verdad? El recorte del tiempo, ¿verdad? Antes llevaba meses, ¿verdad? Un permiso de operación o un permiso de construcción. Cuando miramos un movimiento en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, que están construyendo algo o que se están instalando nuevos negocios, obviamente se genera un clima alrededor de motivación de negocios y de intercambio de circulantes. Eso es muy importante. Entonces las alcaldías y las municipalidades aportan, ¿verdad?, en la agilización de los permisos. Obviamente la alcaldía también tiene que otorgar estos espacios de comercialización, otorgándoles servicios públicos, la luz, el agua, el permiso tal vez de manera gratis o pagando algo simbólico. El apoyo a cajas rurales es muy importante en el sector agrícola, ¿verdad? Para caminar semilla e inversión. Igualmente, apoyar el tema del sistema de riego. La readecuación de las tasas por servicio, no impuestos, ojo, ¿verdad? Sino que las tasas por servicio en los planes de arbitrios de las municipalidades también es algo que se puede aprovechar. Es un área de mejora, así como es el área de catastro. Como les comentaba, la implementación del modelo de Lamón en municipios piloto. El tema turístico es importantísimo, ¿verdad? Las potencialidades que tenemos en cada uno de nuestros municipios, como ser la promoción de marcas territoriales, aprovechando el potencial turístico. Aquí en Honduras creamos una marca junto al Instituto de Turismo llamada Pueblos con Encanto. Tengo entendido que en El Salvador se llama Pueblos Vivos. No tengo entendido cómo se llama en Guatemala, y en México es Pueblos Mágicos, ¿verdad?, que fomentan el turismo interno de nuestro país, ¿verdad? Más que a veces visitar otros países, pues también darle prioridad a nuestro país para el fortalecimiento, pues, de la identidad nacional y del turismo interno, generando desarrollo económico local. Importantísimo la voluntad política, ¿verdad?, de los alcaldes, de las alcaldesas, de nuestras autoridades al gobierno central también, y la voluntad técnica en procesos de desarrollo, ¿verdad? Y obviamente la participación e involucramiento de la sociedad civil, ¿verdad?, en general. A nivel de los fenómenos, en este caso sequías y las tormentas que pues nuestra región lastimosamente recibe, estos tres sectores tienen que ser priorizados para este año y los siguientes, ¿verdad? El sector agropecuario, el sector vivienda, el sector de industria y servicios, que fueron pues los más afectados, ¿verdad?, en este caso por ETA y IOTA. Y obviamente pues priorizar la prevención de la COVID-19 y reactivación económica, seguir en estos ejercicios positivos de descentralización, ¿verdad? El gobierno central ha confiado en las municipalidades, en los gobiernos locales, en transferir recursos para que ellos puedan montar centros de triaje, ¿verdad? Insumos de bioseguridad, para que a nivel local se atiendan a los posibles casos de COVID-19 y no saturar los hospitales de las principales ciudades, ¿verdad? Sino que, y esto ha sido una estrategia muy positiva, que ha dado excelentes resultados para evitar la propagación de la pandemia, así como la instalación de albergues, ¿verdad? Para, en este caso, el 80% de los municipios tienen albergues, 270 albergues a nivel nacional, así como operaciones de dotación de raciones, de alimentos y lo demás. Entonces, muy resumidamente, ¿verdad? He contado
lo que se estaba haciendo, qué desafíos hemos tenido aquí en Honduras, qué estamos haciendo desde los gobiernos locales, nosotros como AMON, siendo intermediarios, y tomando acciones, ¿verdad?, para enfrentar todos estos desafíos. Así que, bueno, yo les agradezco este pequeño espacio. Sé que este intercambio de experiencias son muy importantes, ya que somos parte del Triángulo Norte, tenemos una misma realidad, mismos desafíos, mismos retos y mismas metas. Así que el Señor les bendiga y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Elvir, por la muy excelente presentación de esta mañana. Quisiera referirme a la audiencia, si por favor, he notado que ya empiezan a colocar algunas preguntas dentro del chat. Si pudieran colocar de una vez hacia quién está dirigida la pregunta para que mis colegas posteriormente pudieran hacer las preguntas a la persona adecuada. Bien, a continuación vamos a tener la presentación de Guatemala, la cual estará a cargo de la licenciada Delia Margarita Moscoso Lemus, quien es administradora de empresas, subdirectora de planificación territorial de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con 20 años de experiencia en el sector público y especialización en temas vinculados a la territorialización de políticas públicas, ciclo de planificación, desarrollo territorial, gestión municipal, ordenamiento territorial y gestión por resultados. Le damos la palabra a Delia Margarita. Bienvenida. Muchísimas gracias, Meribeth. Muchísimas gracias a los organizadores. Muy buen día para todos. Qué gusto compartir este espacio en este foro regional que va a ser de mucho beneficio para los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica. Antes de colocar la presentación, quiero hacerles un pequeño anuncio. Acá en Ciudad de Guatemala vivo en el cono aéreo y pues esa es una ventaja porque cuando ustedes quieran venir acá, pues estoy cerca para recibirlos. Pero la desventaja es que no puedo sincronizar mi presentación con la salida de los vuelos, entonces pudiera en algún momento haber alguna interferencia con el ruido de los aviones. Y quiero pues disculparme, espero que no suceda. Bueno, después de este paréntesis, voy a compartir acá la presentación. Me dan unos minutitos acá. Bien, voy a compartirles un poco los desafíos que tenemos en el país, especialmente vinculados a esta situación crítica que afrontamos los tres países y pues a nivel mundial con la pandemia y los efectos de los desastres naturales sucedidos recientemente que han impactado a estos tres países, porque esto es lo que nos ha puesto en un momento muy oportuno de reflexión. Nosotros hablábamos a nivel de un grupo de compañeros de Latinoamérica, no deberíamos de ser los mismos después de esta experiencia, cuáles son los aprendizajes, cuáles son los desafíos que debemos de afrontar y unirnos como hermanos en una sola región para poder salir adelante, ya que pues, los efectos han sido bastante difíciles de conllevar. Acá, pues únicamente, si ustedes no conocen Guatemala, espero que sí, comentarles muy rápidamente que es un territorio de 108.889 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 16 millones de habitantes. Tenemos 22 departamentos y 340 municipios. Un índice pues todavía muy alto de pobreza general del 59.3%, un PIB del 3.6%, un índice de analfabetismo del 30% y una esperanza de vida de 65 años. Esos son algunos datos generales que puedo compartirles como un contexto. Y pues acá ustedes van a estar muy de acuerdo conmigo en que los impactos de la pandemia pues están más vinculados no solamente a la pérdida de empleos y otras fuentes de ingreso y la afectación de los medios de vida de las familias guatemaltecas y de la región, sino también estadísticas que nosotros conocemos tienen un rostro humano, ¿verdad? La pérdida de vidas pues, es algo bastante lamentable, que pues, gracias a Dios no ha sido un impacto demasiado alto, sin embargo, no importa, o sea, una persona
que muera es un ser humano y pues es una situación lamentable. Y pues por supuesto los demás efectos también nos han evidenciado una alta vulnerabilidad de las familias guatemaltecas, principalmente las que habitan en las áreas rurales. Hemos visto también que la precariedad en las condiciones de vida de las familias ha sido otro aspecto que ha influido en que el efecto sea más pronunciado. En otro ámbito también podemos evidenciar una información limitada sobre indicadores económicos, que también es un desafío que nosotros estamos enfrentando, y la percepción, digamos, de que los altos niveles de informalidad en el empleo, pues ha sido, digamos, una situación que se puso en evidencia precisamente porque necesitábamos tener esa información para poder apoyar a todos aquellos pequeños productores, aquellas personas que estaban en el empleo informal y pues teníamos nosotros alguna limitación para conocer cuántas personas, ustedes saben que si están en la informalidad pues no existe, digamos, ese registro y pues esto es algo de lo que se evidenció en este ámbito para el desarrollo, impulsar el desarrollo económico. También notamos algunos cambios, ¿verdad?, en los patrones habituales de la inversión social y productiva. Esto pues ocasionado básicamente porque se redujeron algunas actividades económicas que eran más vulnerables al contagio. Obviamente pues aquí la prioridad eran las acciones de prevención y también se redujeron las intenciones de inversión porque se ha dado pues una incertidumbre generalizada. De igual manera, pues se contrajo el consumo nacional e internacional y también pues de los productos guatemaltecos. Esto porque obviamente pues había un interés general de realizar un ahorro preventivo. Esto pues tiene también un efecto positivo, ¿verdad? Individualmente podemos decir, podíamos vivir con lo que teníamos, o sea, a veces tenemos gastos también innecesarios, ¿verdad? Y esto pues fue un aprendizaje muy importante de esta etapa de la pandemia que aún seguimos viviendo. La actividad económica como tal, pues tuvo un comportamiento a la baja, pues como todos lo han experimentado también en los otros países. La actividad económica cayó en menos 8.6% en comparación con el 2019. Acá vemos una gráfica pues, que nos muestra algún comportamiento histórico, ¿verdad? Desde el 2015 al 2020 y pues vemos la baja pronunciada especialmente entre los meses de enero y junio del 2020. Sin embargo, pues es muy alentador compartirles que en el segundo semestre la economía pues empezó a reactivarse, especialmente porque se moderaron, digamos, un poco las medidas de confinamiento y la población empezó pues a retomar algunas actividades importantes para poder mantener la economía sin descuidar el tema preventivo, que es muy importante, ¿verdad? Acá pues tenemos también otro dato pues alentador y es que a pesar de que este tema, ¿verdad?, del ingreso por divisas conlleva un análisis más profundo de las causas de la migración, especialmente la migración irregular, nosotros aproximadamente tenemos 3 millones de guatemaltecos en el exterior, principalmente en Estados Unidos, México. Y si ustedes pueden observar acá también un comportamiento histórico, durante el 2019 y el 2020 es increíble, digamos, cómo a pesar de que fueron justo los meses de febrero, marzo y abril en los que se tuvo una caída muy drástica, digamos, del envío de remesas a Guatemala, se empezó a recuperar de una manera pues sorprendente. Y pues incluso mejorando, digamos, las estadísticas del 2019. Esto pues eso nos presenta una gran interrogante, ¿verdad? ¿Cuál es el destino de estas remesas en el país? Sabemos que principalmente el mayor porcentaje pues a veces está enfocado más en el consumo, en construcción, en algunas otras actividades más de tipo personal,
pero muy poco se habla de una de remesas productivas. Entonces, ahorita hay una propuesta por parte de gobierno central y también apoyada por muchas organizaciones de migrantes en el extranjero para poder reorientar el destino de estas remesas y que puedan ser invertidas de manera más productiva. En ese sentido, pues que hemos estado trabajando, pues yo represento a una institución de gobierno central, que es precisamente la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Y justo, digamos, la política general de gobierno 2020-2024 del doctor Alejandro Yamatei retomó la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Nacional o el Plan Nacional de Desarrollo Catún Nuestra Guatemala 2032. Y también la propuesta, digamos, de gobierno, que era el Plan de Innovación y Desarrollo. Estos instrumentos tienen un fuerte componente para generar y motivar, digamos, el desarrollo económico. Y por lo tanto, pues me concentro acá en estos pilares de la política general de gobierno. Uno es el de economía, competitividad y prosperidad, que tiene como objetivo lograr un mayor crecimiento económico y un aumento significativo de las fuentes de empleo sostenible. Para esto, pues se generaron una serie de estrategias, el tiempo es muy limitado para podérselas compartir, y también una serie de metas con indicadores medibles que se le da seguimiento también por parte de la Secretaría. El otro pilar, pues, que es muy importante, es el desarrollo social y pretende atender de manera directa y efectiva a los más pobres, impulsando compensadores sociales efectivos y focalizados. Tenemos segmentos de la población que son población, digamos, vulnerable, que necesita también asistencia y protección social. El tema de relaciones con el mundo también es muy importante porque nos permite asegurar el aprovechamiento de las relaciones internacionales para que se mejore el orden del comercio internacional, el turismo, la inversión y el trato a nuestros migrantes, porque sabemos que el tema de migración es muy importante, ya que tiene una participación con un porcentaje muy alto en el Producto Interno Bruto. También se ha definido un plan precisamente para la recuperación económica y acá puedo resumirles, digamos, tres ejes, que uno de ellos, pues, es recuperar y generar empleos dignos, ¿verdad? El segundo eje es atraer más inversiones estratégicas para el país y el tercer eje es fomentar el consumo de servicios, de productos y servicios guatemaltecos. En ese sentido, pues, quiero también compartir que tenemos una iniciativa que se ha venido desarrollando y que se ha estado actualizando recientemente, que son los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial. ¿Por qué relaciono, digamos, este tema de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial? Porque se hace un especial énfasis en generar modelos a nivel territorial, a nivel municipal, de desarrollo que donde convergen, digamos, el desarrollo tanto social, económico como ambiental. Acá es muy importante el análisis de territorio porque nos permite comprender esas dinámicas que afectan o caracterizan el territorio, que ya hemos mencionado, pues son de carácter económico, social y ambiental, y porque sabemos que no hay un desarrollo económico seguro y sostenible sin ordenamiento territorial. De esa cuenta, pues tenemos ya nosotros formulados, o mejor dicho, pues las municipalidades con acompañamiento de CGPLAN, hay 298 municipios que ya formularon su plan de desarrollo municipal y ordenamiento territorial y tenemos únicamente, son 298 más 8, serían 304, y nos hacen falta únicamente 34 municipios. Y tenemos en paralelo la meta del 2023, que todos estos municipios estén implementando su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, pero especialmente por la parte del ordenamiento territorial que tanta falta nos está haciendo en nuestro país. Estos son algunas fotografías de estos procesos participativos. Acá, pues, algunos aspectos determinantes, como mencionaba anteriormente, es identificar cuál es el capital natural que tenemos, con qué capital social
contamos y cuál es el equilibrio especialmente entre lo socionatural, vinculado también a temas de vocación y capacidad del territorio, ciclos geológicos, hidrometeorológicos, modelos de producción, desarrollo tecnológico, que es muy importante. La pandemia también nos ha evidenciado, digamos, la necesidad de estar al día con estos avances tecnológicos y obviamente pues todo el tema de gestión de riesgo. Pues acá hay un enfoque de sostenibilidad. Creo que no estoy muy atenta al tiempo, pero únicamente para cerrar. Sí, adelante. Ya dije, desde que activó la cámara Meribeth, ese es un mensaje. Bueno, muy bien. Quisiera compartirles acá un ejemplo de iniciativas para la reactivación económica a nivel local. Sé que esta parte es de desafíos y ya luego viene, digamos, otro panel para compartir experiencias. Tampoco es un sondeo que se haya hecho ahorita para conocer más iniciativas. Sé que las hay. Estas yo las conozco tal vez personalmente y quiero compartírselas. Y se trata de un municipio que tiene una maquila municipal y está dando un apoyo a la fabricación de prendas de vestir, especialmente típicas, digamos, del oriente del país. Y acá, pues, tenemos esa iniciativa que es en beneficio especialmente de mujeres y tenemos 8,352 mujeres que están involucradas en este emprendimiento con una inversión ahorita inicial de 100,000 quetzales que equivale más o menos a $13,700. Pues, digamos, uno puede decir este es un impacto menor por el monto, sin embargo, la iniciativa es muy positiva en el sentido de poder empezar, digamos, este emprendimiento y que se pueda darse el consumo también a nivel local. Y la otra es un proyecto de producción agrícola para la alimentación escolar. Esto está en un municipio del norte del país. Y acá lo que se hace es una alianza con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y también con el Ministerio de Educación para que hayan pequeños productores y lo que se produzca a nivel local sea lo que sirva a las asociaciones de padres de estudiantes para poder dar la refacción escolar. Entonces, pues esto ahorita un poco ha estado, digamos, limitado porque no hay clases presenciales. Sin embargo, pues acá tenemos también una población beneficiada de 53,916 alumnos en este caso. Son 54 asociaciones de agricultores y hay una inversión de 2,5 millones, digamos, equivalente más o menos a $365,500. Entonces, acá tenemos algunos representantes de la Asociación de Padres. Y licenciada Monteiro, debo interrumpirla. Sí, bien. Para continuar con la agenda. Muy bien, excelente. Justo terminando acá. Muchísimas gracias. A todos. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, licenciada Moscoso, por la excelente presentación. La verdad es que nos deja intrigados por conocer un poco más también de su trabajo y de cómo aporta a nuestras comunidades. Finalmente, para cerrar este panel, tendremos la presentación del Salvador, la cual estará a cargo del licenciado Werner Boanerges Aguilar Quesada, quien cuenta con una licenciatura en Desarrollo Local en la Universidad Bolivariana de Venezuela. También es técnico superior en Planificación de Proyectos, graduado de la Maestría de Desarrollo Territorial de la Universidad José Simón Cañas. Actualmente se desempeña como gerente de Desarrollo Municipal de ISTEM. Le damos la palabra, por favor, a Werner Aguilar. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, darle las gracias por la participación al evento. Creo que es una iniciativa muy buena, importante realmente por el tema trascendental que ahora estamos viviendo, que es el tema de desarrollo y el fomento económico realmente, ¿verdad? Entonces, básicamente yo traía una presentación que quisiera hacérselas también a ustedes para mostrarles un poco sobre qué es lo que hemos trabajado y cuáles son los desafíos que nosotros vemos como institución también de gobierno, ¿verdad? ISDEM precisamente es una institución de gobierno, ¿verdad? Autónoma.
precisamente que nace por decreto legislativo el 4 de marzo de 1987. Nuestra institución precisamente tiene un marco institucional, pues precisamente contribuirá al desarrollo de las municipalidades para fortalecer su gestión. Nuestra misión es precisamente trabajar precisamente para generar esas capacidades y competencias en una gestión integral. Y pues valores como transparencia, respeto y dignidad son algunos de los que tenemos en aporte a los gobiernos municipales. Tenemos algunos objetivos estratégicos que nacen precisamente en nuestra área orgánica. Ya nuestro artículo número 3 nos da facultades precisamente de atender a los gobiernos locales en asistencia administrativa, financiera y planificación. También tenemos 3 objetivos estratégicos. Uno es fortalecer la capacidad de los gobiernos locales en su gestión, proveer servicios financieros a los municipios y modernizar la gestión administrativa institucional para dar un mejor servicio. En El Salvador contamos con 262 municipios a nivel nacional y los dividimos en 4 regiones. Tenemos la región occidental, región centro, región paracentro y la región oriental del país. Un poco para entrar en materia precisamente de los desafíos, yo quisiera hacer un planteamiento también de la problemática que podemos identificar en el país, y es precisamente la capacidad que tienen los gobiernos locales para responder acorde a un marco de sus competencias, ¿verdad? Creo que es básicamente importante establecer que los gobiernos municipales a nivel centroamericano, a nivel mundial, pues tienen un marco regulatorio de competencia, y creo que en El Salvador había que revisar o profundizar precisamente en este proceso, precisamente porque la gestión pública municipal, si bien es cierto, tenemos un código municipal en El Salvador que se creó en 1986, yo creo que sí es importante hacer un recuento y una revisión pormenorizado de las competencias que tienen los municipios y cómo esas competencias ahorita se relacionan estrechamente con el tema del desarrollo territorial, ¿verdad? Conocemos experiencias también importantes en El Salvador de años anteriores, donde sí se ha fomentado el tema del desarrollo territorial, y creo que es importante sacar esas experiencias y también plantearlas y poder reproducirlas a nivel nacional. Y también dentro del planteamiento es que hasta este momento no existe un instrumento que nos brinde información o seguimiento sobre este tema de desarrollo territorial, que creo que son los principales problemas también que encontramos a nivel de país. En un marco legal contamos con una ley FODES, precisamente, que es una ley de desarrollo económico social de 1988, y considero también que es importante recalcar y ver también la pertinencia de los criterios que se asignan para poder dar esta distribución, porque yo creo que los municipios tienen a su vez, ¿verdad?, diferentes necesidades. Yo creo que había que revisar esos criterios también en función de fortalecer la capacidad que tienen financiera los municipios y capacidad también en el marco de sus competencias en este tema de desarrollo. Y para hablar de desarrollo territorial, como bien lo mencionaba nuestra ministra, nosotros no podemos hablar de desarrollo solamente hablando del tema económico. Yo creo que tenemos que ver las 4 aristas, digámoslo, holísticas del tema de desarrollo: el tema ambiental, el tema sociocultural, el tema político institucional, que es mucho de lo que nosotros aportamos como institución a los gobiernos locales, y también el tema, principalmente el tema económico, ¿verdad?, que es el tema de generación de divisas para cambiar la vida de la ciudadanía. No es para solamente generar riqueza, sino cambiar una realidad en los territorios. Como institución, y esto es parte también de los desafíos, hicimos una investigación a nivel municipal, y algunos de esta investigación planteamos 3 grandes ejes que creo son desafíos importantes de nuestro país que deben fortalecerse a nivel municipal. Uno es la estructura organizativa que tienen los municipios para responder al tema de desarrollo, instrumentos o normativas que precisamente van a dar pie a cambios estructurales y formas de trabajar en los territorios, y la promoción de iniciativas para el fomento del desarrollo territorial. Esas son las 3 principales áreas que nosotros hicimos una investigación a nivel de aproximadamente 110 municipales a nivel nacional. Y nos dieron algunos resultados importantes que creo que sirven precisamente para identificar cuáles son esos desafíos. Por decir un ejemplo, identificamos municipalidades, ¿verdad?, que cuentan con dependencias destinadas precisamente para ver el tema de desarrollo económico local. Y como vemos en la gráfica, hay casi un 53% de municipalidades que todavía aún no tienen una dependencia o un responsable
que vele precisamente por implementar este tema a nivel de municipio y a nivel de territorio. Vemos también un nivel académico importante a nivel de educación superior en las personas que están destinadas a esta materia, pero también vemos bachilleres y técnicos vinculados, más que todo, a las jefaturas de estas unidades. Es importante también identificar el tema organizacional que esta unidad depende a veces del alcalde, a veces del gerente general de las municipalidades, a veces del mismo consejo. Yo creo que esto es importante recalcarlo para nosotros porque es parte del cómo trabaja una unidad de desarrollo económico territorial y cómo debería trabajar, ¿verdad? Que ese es uno de los aspectos importantes para que podamos implementar de mejor manera este proceso de desarrollo. Si tiene dependencias también al mando de estas unidades, que sabemos que en la municipalidad hay diferentes dependencias que ven el tema de desarrollo, desarrollo económico, por ejemplo, está Catastro, está también la parte de mercados, está la parte de tianguis o rastros, y estas no dependen estrictamente de la unidad de desarrollo. Y yo creo que es parte de la lógica que debe cambiar la estructura y la funcionalidad, y son desafíos precisamente que nosotros planteamos para mejorar el desarrollo y el desenvolvimiento que tienen los municipios en esta temática. Dentro de la línea de instrumentos de planificación, identificamos también que los municipios no poseen planes de desarrollo, no tienen orientación o líneas de trabajo definidas, ¿verdad? Un 62% nos mencionaron que no tenían estas líneas de trabajo definidas, y creo que es importante y son desafíos que nosotros tenemos. No tienen también planificación anual vinculada al tema de desarrollo económico territorial, que también son herramientas fundamentales para implementar y desarrollar los procesos que queremos precisamente que nazcan y se creen desde los municipios. Cuentan, y eso es importante aquí, cuentan con planes estratégicos de participativos. Eso es sumamente importante e interesante porque sí tienen una apuesta estratégica, pero les falta todavía instrumentos de segundo nivel para poder implementar esas líneas de trabajo que ya tienen definidas. Y más aún, en la siguiente gráfica que vemos presente, que sí están vinculadas a un tema de desarrollo, ¿verdad? Los planes estratégicos sí tienen una vinculación con el tema de desarrollo territorial. Y esto también es bien, bien importante porque es la apuesta que tiene el gobierno local para garantizar la implementación de estas líneas. Aquí recalco un poco la presentación anterior de mi antecesora. No tiene un plan de ordenamiento y desarrollo territorial. Y esto también es importante mencionarlo porque son líneas de trabajo sumamente importantes para ordenar, para planificar el desarrollo de los territorios. Y aquí, en El Salvador, pues tenemos esta debilidad que tenemos que afrontar y son desafíos importantes a nivel nacional, ¿verdad? El no poseer un plan de ordenamiento y desarrollo territorial. Y también nos dio como resultado una gran cantidad de municipios que no tienen diagnósticos económicos, que es información base, es información importante y necesaria para poder ampliar, para poder trabajar el tema de a dónde apostarle, qué rubro de la economía es más propicia para poder incursionar o tiene mayor debilidad también, ¿verdad? Y creo que estas son indicaciones, son desafíos precisamente que nos marcan también como instituciones de gobierno poder aportarle herramientas y metodologías también a los gobiernos locales. No poseen plan de competitividad, que también es un plancito importante a nivel municipal, que esto nos faculta o nos puede propiciar mayor inversión a nivel de los gobiernos locales. No tienen estrategias, o hay una gran cantidad de municipios que no tienen estrategias de desarrollo, porque precisamente tenemos las gráficas anteriores, no hay información estadística, no tienen planes que les puedan orientar su trabajo, pues lamentablemente no tienen insumos para poder generar estas iniciativas, estas estrategias que vayan dando camino o ruta del trabajo ordenado precisamente y con objetivos claros para fomentar o desarrollar la economía local. Otra de las preguntas importantes que nosotros identificamos es que las unidades que ven el tema de desarrollo no tienen un presupuesto definido, y esto también es bien, bien preocupante, ¿verdad? Porque si estamos planteando desarrollar la economía, pues también tenemos que inyectar, digamos, presupuestos, inyectar capital, inversión pública precisamente para que la economía también pueda salir y pueda reactivarse. No cuentan con políticas generales del tema del desarrollo económico y vemos un 87% a nivel de país, de los municipios encuestados, que no tienen una política definida sobre cómo abordar el tema de desarrollo económico territorial.
Vemos la otra línea, ¿verdad? De cuáles son las iniciativas o el fomento que hacen los municipios para poder reactivar precisamente el tema de desarrollo. Y vemos que sí hay un 72% de acciones o municipios que sí están tomando acciones para reactivar la economía, y dentro de ellas podemos ver cuáles son, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el tema de apoyo a emprendedores, el tema de proyectos de desarrollo económico, que son iniciativas que están implementando los gobiernos locales, apoyos agrícolas, fertilizantes, capital semilla, una de las grandes apuestas que tienen los gobiernos, el fomento de mercados, el fomento de ferias. Vemos poquito a poquito campañas, el tema de campañas radiales, planes de desarrollo, vemos también pocas, en función de cuáles son las iniciativas que los gobiernos locales han tomado para volver a reactivar sus economías locales. Vemos también la iniciativa sobre el tema de público privado, y aquí también es un reto plantear que los gobiernos locales, precisamente la parte gubernamental, muchas veces se piensa que no son eficientes, ¿verdad? Y hay que cambiar esos paradigmas, y también en la parte privada se piensa que solo en la parte financiera, ¿verdad? Y también hay que botar estos paradigmas para buscar estos accesos público-privados, que creo que son estrategias importantes y desafíos que abordar para entablar o fortalecer la economía a nivel local. El fomento de la micro pequeña empresa, aquí sí vemos un 50% que sí están fomentando el tema de la microempresa, ¿verdad? Pero nos hace falta como país, como municipio, y seguir implementando el tema de la creación de la microempresa. Vemos también el tema de apuestas estratégicas del, y aquí algo bien importante para finalizar estas gráficas, es que sí ven la parte estratégica de apostar al tema de desarrollo económico local. Vemos que un 75% de las encuestas plantean que sí lo ven como estratégico. Y esto es importante porque los gobiernos también deben tener presente en su política pública que estas iniciativas precisamente van a dar resultado y cambiar precisamente la relación que tienen en su territorio con el tema de desempleo, problemas precisamente de incluso de violencia por el tema de falta de ingresos. Bueno, la pandemia ha sido una de los factores fundamentales también que ha venido a darnos golpes fuertes en nuestra economía, pero en esta gráfica lo que planteamos es precisamente la visión que sí tienen los gobiernos locales de poder implementar estas iniciativas. Y como respuesta también como institución hemos dado, ¿verdad? Hemos realizado algunos protocolos precisamente para de bioseguridad para la reincorporación de actividades laborales, y también hemos hecho protocolos de bioseguridad para algunas unidades específicas como mercados municipales, que esto también nos ha dado como resultado la implementación o la reactivación de las actividades, digámoslo entre comillas, normales de algunas dependencias municipales, ¿verdad? Hemos hecho foros también de divulgación de cómo utilizar los fondos de emergencia, porque en El Salvador se activaron fondos de emergencia específicos para reactivar la economía. Hemos explicado a los municipios, hemos dado líneas de trabajo de cómo utilizar estos fondos y cómo también implementarlos a nivel municipal. Y algunas apuestas que creo que, para finalizar, creo que se deben contemplar para este tema de los desafíos es unificar las unidades de dependencias en temas de desarrollo económico local, implementar ventanillas de apoyo para las empresas, y en nuestro país esto está vinculado a la ley de procedimientos administrativos, fortalecer los perfiles o directores de puesto de las unidades de desarrollo económico territorial, formar y dar competencias a las personas que están vinculadas en estos procesos de desarrollo, implementar instrumentos como planes de ordenamiento, políticas de desarrollo económico local, políticas tributarias que fomenten precisamente la reactivación económica, ley de impuestos con enfoques de reactivación, ¿verdad? Información estadística, importantísimo esto, creo que es lo más importante para el tema de las apuestas de la reactivación económica, contar con información estadística en función que los gobiernos locales puedan hacer o puedan tener para poder implementar política pública. Y pues hasta aquí llegaría mi presentación. Sin más, darle las gracias por la por permitirme participar. Muchísimas gracias, licenciado Unerges. Para mí ha sido un gusto escuchar también su ponencia. Mis felicitaciones por todo el trabajo realizado. He notado algunas peticiones acerca de las presentaciones y resultados del evento. Como les había comentado al inicio, estos serán compartidos
con todos de manera pública a través de nuestras páginas web y redes sociales. Es decir, todos tendrán acceso a ellos desde las páginas correspondientes de los organizadores. A continuación daremos espacio para, preguntas. Entonces, quisiera por favor solicitarle a Yanira Vanegas de Funde que tome, que encienda su cámara y micrófono para que nos apoye en esta parte. Recuerden también siempre que las preguntas las pueden escribir dentro del chat. De esta forma vamos a dar 10 minutos únicamente para que podamos resolver la mayor cantidad posible únicamente durante este tiempo. Adelante, Yanira. Buenos días a todos. Un gusto poder compartir con ustedes. Retomamos que lo que nos han comentado nuestros panelistas invitados este día, que sumándose a los desafíos que enfrenta el desarrollo económico local en los países del Triángulo Norte, se vino a sumar la pandemia y el huracán Iota, que no solo afectaron la economía, sino también cobraron muchas vidas. Y tenemos la pregunta número uno, que va dirigida hacia el licenciado Luis Alberto Elvir de Honduras, y dice de la siguiente manera: ¿podría explicarnos a qué se debe la masiva migración de hondureños hacia Estados Unidos? Si podrías abordar un poco sobre la migración que se está dando actualmente en Honduras. Bueno, muy bien. Son factores que no son recientes, han sido pues de hace mucho tiempo. Como lo explicaba, ¿verdad? Parte de los desafíos es el alto índice de pobreza en nuestro país. Estamos hablando de un 65, casi un 70% de nuestra población, de los casi 10 millones de hondureños que somos, ¿verdad? Imagínense, el 65% viven en pobreza y pobreza extrema. Desde ahí, pues, es un escenario bastante complicado y complejo. Obviamente, la alta tasa de desempleo, la baja tasa de escolaridad, el bajo nivel educativo, como lo mencionaba la señora ministra, el alto índice pues, de violencia e inseguridad ciudadana, ¿verdad?, que obliga a muchas familias a migrar, ¿verdad?, por temas de extorsión, por temas de problemas en cuanto a la criminalidad y obviamente pues, temas de corrupción, ¿verdad?, un poco también en la estabilidad política e institucional que existe en el país actualmente. Estamos hablando de entre un 8 a un 10% de la población que está pues, haciendo que lastimosamente está migrando de manera irregular pues a Estados Unidos y algunos a España. Esas serían las principales razones. Okay, muchas gracias. La segunda pregunta va dirigida a todos los panelistas y dice: ¿qué experiencias han tenido con las ADEL existentes en sus países y si las han identificado como aliados ante los retos y desafíos del desarrollo económico local que enfrentan los países del Triángulo Norte de Centroamérica? Si gustan, iniciamos con Belia, Margarita Moscoso. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer únicamente referencia a que en la siguiente presentación en el panel que continúa hace referencia a las oficinas municipales de desarrollo económico local y creo que podría tener más información sobre los avances que se han tenido. Muchas gracias. Ok. Luis Alberto, ¿agregarías algo a esta pregunta? De igual manera, tengo entendido que en la agenda estará el colega Alex Benítez, ¿verdad? De ADELSAR. Entonces, que es de una agencia de desarrollo económico de aquí, de un municipio de Santa Rosa de Copán, del occidente del país. Entonces, me gustaría pues dejarle esas respuestas y ese espacio, ya que él va a contar de buenas prácticas que han tenido de lo que es ADELSAR y las agencias de desarrollo económico a nivel local. Okay. Y en el caso de El Salvador, Werner, ¿podrías aportarnos un poco sobre la experiencia que hemos tenido en el país con las asociaciones de desarrollo económico local? Sí, como parte de ISDEN, directamente vinculadas con las asociaciones de desarrollo, es poco realmente, precisamente por el aporte que nosotros damos directamente a los gobiernos locales. Más bien, estas asociaciones sí directamente
se relacionan con los municipios, que muchas veces han sido parte precisamente de la creación de estas dependencias a nivel territorial, ¿verdad? Pero no está de más, creo que son unos aliados estratégicos para precisamente aportar en su conocimiento y su perspectiva en función de pues todas las iniciativas que deben crearse desde los gobiernos locales. Nosotros sí, en algún momento, hemos contemplado a estos actores como socios estratégicos para poder implementar algunas acciones precisamente vinculantes directamente con los gobiernos locales, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que va dirigida hacia el licenciado Luis Elvir, donde nos consultan, ¿con qué instrumentos cuentan para que la apuesta estratégica de la gestión asociada en Honduras funcione? Y si tienen algún tipo de legislación, perdón, que nos las pueda mencionar. Bien, por ahí he estado leyendo varias preguntas y he estado contestando algunas también en el espacio de preguntas y respuestas. Y creo que estaba asociado al tema de las mancomunidades, ¿verdad? Sí. Ya que aquí pues en el país ha sido pues una experiencia exitosa, ¿verdad? No solo por la gran cantidad que tenemos en el país, ¿verdad? Que son 45, ¿verdad? Están diseminadas, miraron el mapita en la presentación, pues en todo el territorio. Obviamente el amparo legal es nuestra ley de municipalidades, ¿verdad? La ley de municipalidades es el amparo legal, ¿verdad? El marco normativo donde pues están amparadas incluso la creación de estas asociaciones, o que no son paralelas a la asociación de municipios. En este caso nosotros servimos como la sombrilla, ¿verdad? Principal, y de ahí nacen las mancomunidades. Es más, la MON es la primera mancomunidad, es la mancomunidad madre, por decirlo así. Y pues cada municipio, cada alcalde son libres, son autónomos, gozan de autonomía municipal para crear pues estos espacios de asociación, ¿no? Ya sea pues por factores en común que quieran tener. Entonces, obviamente, en la ley de municipalidades están los requisitos, la pueden encontrar en la web, ¿verdad? Ley de Municipalidades de Honduras. Se han hecho reformas, ¿verdad? Para ir mejorándola. Incluso tenemos un proyecto actual de, ya no se va a llamar ley de municipalidades, sino que ley de municipios, que logra integrar, obviamente, no solamente el marco de la autoridad, ¿verdad? De la municipalidad, ¿verdad? Como ente que gobierna, sino que a nivel integral de todo lo que es un municipio. Entonces, toda esa información la pueden encontrar perfectamente en el artículo 20, ¿verdad? De la ley de municipalidades. Ok, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y esta va dirigida a Werner Aguilar. Y ¿cuál es el desafío que presentó la no entrega del FODES a los municipios durante la pandemia y cómo se ha sido atendido? ¿Cuál ha sido el impacto que la no entrega del FODES ha tenido en cada uno de los municipios? Sí, como ustedes conocen, en El Salvador hemos tenido dificultades por la entrega del financiamiento FODES. Hemos apoyado a los municipios precisamente en los, cómo se han habilitado también diferentes decretos de habilitación de fondos o de recursos. Hemos estado dando foros explicativos de cómo aplicar precisamente estos decretos que habilitaron fondos específicos para los gobiernos locales. Sabemos que no han sido suficientes, pero hemos tratado de nuestra competencia, ¿verdad? Tratar de orientar el uso de financiamiento que sí tenían posibilidades de utilizar, que eran estos recursos destinados específicamente para atender temas relacionados a pandemias o las tormentas tropicales. Con el resto de asesoría brindada por parte nuestra, hemos tratado de canalizar también el tema de fomentar en los municipios el tema tributario también, como línea paliativa, como iniciativa para fortalecer las finanzas municipales. Hemos incursionado en hacer distintos instrumentos precisamente como políticas tributarias u otros instrumentos que ayuden también a la recaudación de parte de los gobiernos municipales. Como medidas paliativas, como les repito, para poder, digamos, afrontar la no entrega de financiamiento por parte del gobierno en función de los fondos FODES. Ok,
Bueno, agradecemos a nuestros panelistas sus aportes y habernos apoyado en contestar las preguntas de nuestros participantes. Cedo la palabra nuevamente a Maribeth para continuar con el desarrollo de la agenda del foro. Gracias. Muchísimas gracias, Yanira. Cabe resaltar también que algunas de las preguntas que no se resolvieron es porque ya los panelistas las habían incluido dentro de su presentación. Así que muchísimas gracias a todos por la participación tan activa que están teniendo dentro de este foro para enriquecer sobre todo el conocimiento que estamos compartiendo con ustedes esta mañana. Por otro lado, quisiéramos pasar ya a nuestro segundo panel del evento, donde conoceremos algunas iniciativas de buenas prácticas de desarrollo económico local que se están impulsando en la región. En este panel contaremos con la participación de hacedores de desarrollo económico local que están implementando iniciativas en Honduras, Guatemala y El Salvador. La primera iniciativa que conoceremos es sobre el desarrollo económico en Santa Rosa de Copán y estará a cargo del licenciado Alex Edgardo Benítez, quien tiene 16 años de estar trabajando en procesos de desarrollo económico y social, concretamente en trabajo comunitario, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, diseño de políticas públicas, asesorías empresariales, transferencias de conocimiento y metodologías en diversas áreas, diagnósticos participativos, levantamiento de información y coordinación de proyectos para la cooperación internacional. Actualmente se desempeña en la gerencia general de la Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copán, ADELSAR, esto es en Honduras. Le damos la palabra a Alex Benítez, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de poder compartir con todos y todas la experiencia de Santa Rosa de Copán. A mencionarles que, bueno, va a ser una mirada rápida de lo que hemos hecho aquí en nuestra experiencia en temas de participación ciudadana y desarrollo local. Hemos dividido la presentación en dos etapas, una en la parte institucional y posteriormente miraremos algunas de las acciones que hemos desarrollado en cuanto a lo que se refiere a la pandemia. Bueno, agradecer a todos los organizadores, ¿verdad?, por tan importante iniciativa como es este foro de desafíos para el desarrollo económico local en el Triángulo Norte. Entramos en materia con un contexto de lo que hemos, de conocer un poco de lo que es nuestro municipio. Una pobreza bastante, un índice alto, casi un 44%. La tasa de desempleo un 23%, por lo cual pues hay muchas cosas que hacer y desde la agencia pues estamos tratando de impulsar algunas iniciativas que vengan a reducir este índice tan alto que tenemos. La población de 70.000 habitantes, ¿verdad?, en nuestro municipio, la mayor parte de nuestra población se encuentra en el área urbana. Antecedentes del proceso, comentarles que la experiencia de la Agencia de Desarrollo Estratégico Local nace de una iniciativa, de una comisión ciudadana, y logramos obtener la personería jurídica en el 2003 y está conformada a quienes son los socios estratégicos de nuestra institución, la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, la Cámara de Comercio y lo que son las comisiones ciudadanas, la ciudadanía civil organizada, en lo que llamamos comisiones ciudadanas, que ya conoceremos de qué se trata esto. Brindamos servicios en cuanto a la población, el desarrollo económico y a la gestión de proyectos. ¿Por qué fue creada? Bueno, la agencia nace como un espacio de concertación entre la municipalidad y la sociedad civil y la empresa privada. ¿Cómo articular estos tres actores para la promoción del desarrollo económico local? También es importante mencionar la gestión, ¿verdad?, todos los actores involucrados para poder gestionar desarrollo de proyectos y que esos proyectos, lógicamente, estén contemplados en lo que es el plan estratégico de desarrollo del municipio. Asimismo, también buscamos la corresponsabilidad. Sabemos que el tema de desarrollo es importante y necesitamos involucrarnos, tanto la ciudadanía, empresa privada, para el gobierno local, y eso es lo que se busca con nuestro espacio desde la Agencia de Desarrollo Estratégico Local, que se pueda buscar esa corresponsabilidad entre estos actores que ya hemos mencionado. También se crea para promocionar la empleabilidad, el emprendedurismo. Tenemos iniciativas muy buenas, incubadoras de empresas, procesos de empleo. Promover el desarrollo empresarial también, metodologías que se han desarrollado,
búsqueda de proyectos y programas que beneficien nuestro municipio también, apoyar a las comisiones de, ciudadanas en el desarrollo de sus proyectos, fomentar los procesos de transformación local también, esa es la estructura de nuestra organización, la mayor parte del poder está en la ciudadanía, un 80% del poder, representada por las comisiones ciudadanas, el gobierno local también con el señor alcalde y la corporación municipal, que designan 3 representantes y 2 representantes de la Cámara de Comercio, y 34 representantes de la sociedad civil, por lo cual pues está concentrado el poder en la ciudadanía, un tanto para ver el tema político. Y por estatutos está que el gobierno local pues, no puede ocupar la presidencia, la vocalía, ni la vicepresidencia de nuestra organización. Y aquí una foto de lo que es el desarrollo que se ha generado en nuestro municipio. Como podemos ver, el antes es un proceso de participación ciudadana y ahora con el involucramiento de la ciudadanía, ¿verdad? Que son ciudadanos que miran por el desarrollo, que miran la problemática que existe en X temática, abordan el problema, gestionan, promueven acciones, gestionan proyectos para poder tener un cambio en nuestro municipio. Y aquí podemos ver un antes, ¿verdad? Del proceso de participación ciudadana y ahora, como esto fue todo un cambio que se desarrolló por una comisión de casco histórico que implementó diferentes acciones y ahora tenemos una ciudad más ordenada. ¿Qué son para nosotros las comisiones ciudadanas? ¿Por qué hablamos de comisiones ciudadanas? Pues para nosotros es un conjunto de instancias donde converge la ciudadanía, agrupados en distintos ejes temáticos, teniendo una labor de gestión, incidencia, articulación y coordinación de manera voluntaria, sin fines de lucro para promover el desarrollo de nuestro municipio. ¿Qué es lo que buscamos con esta iniciativa de participación ciudadana? Bueno, busca promover procesos de desarrollo local de forma democrática, participativa, concertada, bajo corresponsabilidad entre el gobierno municipal, instituciones y la empresa privada, ¿verdad? Todos los actores que mencionamos, pues juntos promoviendo lo que es democráticamente esa participación y buscar el desarrollo de nuestros municipios. Cada una de esas comisiones está integrada por una asamblea, tiene su junta directiva y ahí se desprenden pues, los cargos, coordinador, subcoordinador y todos los demás puestos. ¿Cuál es nuestra relación con el gobierno local? Bueno, se tiene un presupuesto mensual para brindar apoyo a las comisiones ciudadanas, toda su operatividad, ¿verdad? Desde la unidad de instancias ciudadanas y políticas públicas. También se cuenta con un regidor enlace, que esto es importante, la corporación municipal nombra en sesión un regidor que se asigna o un enlace a una de las comisiones que hemos mencionado, que son 17, ¿verdad? Y el objetivo es que ellos conozcan qué está haciendo la ciudadanía y lo lleven a las sesiones de corporación municipal para que se puedan implementar las acciones que la ciudadanía está demandando. Así también la municipalidad asigna funcionarios públicos para que sean enlaces también y apoyen el desarrollo de cada una de las comisiones ciudadanas. Aquí vamos a ver el tema de las comisiones. Son 17 comisiones las que mencionábamos, una que trata todo el tema de cultura, una que trabaja el tema de jóvenes, ahí un poco de la descripción de lo que hacen, algunos proyectos que han desarrollado también. Hay una comisión que trata todo el tema de viabilidad. Mencionarles que estos son ciudadanos que trabajan en cada uno de esos temas que les apasiona voluntariamente. Hay voluntarios que trabajan en el tema ambiente, otros que velan por el tema de emergencias y desastres, todo el tema de la infancia, desarrollo económico, casco histórico, transparencia, mujeres solidarias y el tema de aguas para nuestro municipio, ¿verdad? Y así rápidamente esas son las comisiones, ¿verdad? Nuestro modelo en cuanto a la Agencia de Desarrollo Estratégico Local. Hay una comisión que trabaja el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de nuestro municipio, una comisión que mira por el tema de turismo, todo el tema de federación de patronatos agrupados en esta comisión, un comité o 3 comités que velan todo el espacio de deportes en diferentes disciplinas, ¿verdad? Que están agrupados en estas comisiones ciudadanas. Entonces, así rápidamente una mirada, eso es lo que es nuestra Agencia de Desarrollo Estratégico Local y lo que hemos hecho, ¿verdad? Hay muchas cosas que comentar, pero bueno, al final está nuestro correo por si alguien quiere profundizar o mayor información. Ahora hacemos una mirada de qué es lo que hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué son las principales acciones que hemos desarrollado en cuanto al COVID-19 en nuestro municipio? Las principales acciones que hemos desarrollado, mencionarle que se diseñó a nivel nacional lo que es los lineamientos básicos para un plan de reapertura de la economía responsable e inteligente, ¿verdad? Eso se diseña como una herramienta que facilite y oriente los procesos de planificación y abordaje, cómo se iba a reaperturar lo que es la economía,
¿verdad? Se elabora este instrumento importante para nosotros. A nivel nacional, pues existe lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, de ahí se desprende a nivel departamental también. Y en nuestro caso, el Comité de Emergencia Municipal, que es donde está integrado o se hace una convocatoria para que las demás instituciones que tienen presencia en nuestro municipio se puedan involucrar y poder implementar las diferentes acciones que se desarrollan. A nivel nacional, pues se establecieron una serie de lineamientos o PDM para poder abordar la temática del COVID. PDM que van relacionados con temas de manuales de bioseguridad, que eso fue importante, que se establecieron manuales de bioseguridad por rubros a nivel nacional, y eso pues nosotros lo tomamos como agencia para poderlos adaptar, ¿verdad?, desde el COE a nuestro municipio y poderlo socializar con los microempresarios. También se establecen PCM que tienen que ver con el uso obligatorio de las mascarillas, ¿verdad?, para la población en general, medidas de financiamiento también, apoyar el tema de la BIPYME, algunas condiciones especiales para las microempresas que han salido o han sido afectadas por el tema de la pandemia, por el desastre y todo lo que ha pasado en nuestro país. La región se estableció o se dividió en tres regiones, región 1, 2 y 3, que está caracterizada pues, por la incidencia, ¿verdad?, de casos, por la capacidad hospitalaria y la relevancia económica. Y así se dividió lo que fue nuestra región para el abordaje a la pandemia. Nuestra región, Santa Rosa de Copán, pues por el dada la incidencia media de casos que se estaban dando y la densidad poblacional, estábamos ubicados en la región 2. ¿Y esto qué significa? Lo vamos a ver a continuación, más adelante. Bueno, se conforma el Comité de Emergencia Municipal, como lo mencionábamos. Este comité, pues lo que busca es brindar apoyo a todo lo que estaba pasando en nuestro municipio. Se organiza un equipo organizador, un equipo de gestión, un equipo de recepción de víveres y un equipo para la entrega de víveres también, y sobre todo el tema de la veeduría social y transparencia de lo que estábamos haciendo. Como de las primeras acciones que desarrollamos desde el CODEN fue establecer un centro de acopio por todo el tema que estaba pasando de confinamiento de la población. Y era necesario entonces brindar respuesta a esas personas que no estaban trabajando y que necesita, que ganan a diario, y es importante llevarles alimento. Pues establecemos una estrategia, se envían comunicación a toda la empresa privada, 150 notas, que era difícil porque sus empresas tampoco no estaban atendiendo, ¿verdad? Estaban cerradas, pero obtuvimos un 44% de respuesta, lo cual nos permitió elaborar 2.398 bolsas que fueron entregadas a las personas de mayor necesidad, tanto en el área urbana como rural. El gobierno local también destinó algunos fondos para poder apoyar también a las personas que estaban pasando esa necesidad, más de 2 millones de lempiras, casi los 3 millones, de esos se elaboraron 5.627 sacos de alimentos que fueron entregados también a la población. Ese es nuestro centro de acopio donde se recibían donaciones de la población y las gestiones que se estaban desarrollando, y ahí se preparaban para poder entregar a los diferentes barrios y colonias de nuestro municipio, del área urbana y rural. La apertura inteligente mencionarles, pues, se estableció, ¿verdad?, como hablábamos, por región, estamos en la región 2, íbamos a aperturar los negocios con un 40% y se iban a incrementar de acuerdo al avance que se tenía de los casos de COVID, se iba a ir avanzando a la fase 2, 3 y 4. Pero para eso era necesario conocer los protocolos que se elaboraron, y es ahí donde también se jugó un papel importante para poder socializar, capacitar a la MIPYME para que pudiera reaperturar sus negocios. Una serie de capacitaciones que se dieron, diferentes instituciones que nos coordinamos para poder brindar la capacitación a diferentes rubros. Ahí podemos ver, tomando las medidas de bioseguridad por transporte, alimentos, turismo, ¿verdad?, recibiendo la capacitación de cuáles eran las medidas que deberían implementar en su negocio con el tema de la pandemia. Se les entregó también material de bioseguridad para que colocaran en sus instalaciones y cuidar su vida y informar a sus clientes también. Se atendieron hasta el momento de reporte 1.692 propietarios de negocio. Ahí están las empresas atendidas por rubro, por sexo también y por rubro. Después de eso se hace la apertura inteligente, se abren algunos negocios, pero los casos van hacia la alza.
nos reunimos con las autoridades, aquí miramos el alcalde, el personal de salud, para ver qué estaba pasando, cómo estamos en cuanto a los casos. Y es así como se establecen los reportes y mirábamos que había un ascenso. ¿Qué hacemos entonces para poder brindar esa respuesta a la población? Pues fue necesario, estas son estadísticas de las personas que se atendieron, recuperadas, y lamentablemente también 141 personas que han fallecido. Con la sociedad civil, pues se buscaron espacios públicos donde se pudiera establecer este centro de respuesta para poder atender, porque ya el hospital que se había preparado para atender los casos estaba saturado, ¿verdad? Y era necesario pues dar respuesta, y se establecen estos centros con apoyo del gobierno local, la población, para poder atender y bajar la carga que tenía el centro hospitalario. Y así fue la respuesta, como apoyamos el tema de la pandemia. Ahí podemos ver algunas estadísticas. Eso es como de lo más importante que hemos desarrollado en cuanto al abordaje de la pandemia desde nuestro municipio y la experiencia de la Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copán. Gracias, Maribel. Hasta ahí me quedo, ¿verdad? Ya lo demás pues lo hemos abordado en otras ponencias. Muchísimas gracias, licenciado. Qué gusto escucharlo y qué gusto saber, poder conocer más bien todas estas iniciativas que están desarrollando en Santa Rosa de Copán. Y bien, para seguir con la agenda, ahora nos toca la segunda iniciativa que conoceremos este día, es que es sobre la implementación de las OMDEL en Guatemala, las Oficinas Municipales de Desarrollo Económico Local, la cual será presentada por el licenciado David Mazariegos, quien es especialista en desarrollo económico local. Tiene una licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría con estudios en Economía en Guatemala e Israel. Asimismo, cuenta con 12 años de experiencia en el tema, impulsando la economía, competitividad, empresarialidad y emprendimiento. Ha sido consultor para programas y proyectos de mancomunidades, municipalidades y cooperación internacional. Actualmente trabaja para la Red Nacional de Grupos Gestores como coordinador estratégico del modelo a nivel nacional. Le damos la palabra y la bienvenida a David Mazariegos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. David, me parece que el micrófono quizá está apagado. Veo la presentación únicamente. ¿Se escucha? Si pudiera acercar un poquito el micrófono, creo que estaríamos okay. Mejor. ¿Aquí estamos? ¿Se escucha mejor? Se escucha un poco mejor, sí, sí. Ok, espero que funcione ahí. Muy bien, es un gusto estar aquí con ustedes. Un agradecimiento especial ahí a la Red de Desarrollo Territorial y a todos los paisanos y amigos de Honduras y El Salvador. Voy a platicarles a grandes rasgos qué es la Estrategia de Oficinas Municipales de Desarrollo Económico Local para el Desarrollo Económico, especialmente aquí en Guatemala, que es donde hemos estado trabajando esta estrategia. Pues bueno, yo solo quiero empezar con este tema hablando de algunas circunstancias que nos caracterizaron y por qué estamos haciendo todo este tema. Y no cabe duda que en cada uno de los territorios se nos conoce, porque cada municipalidad o cada aldea y cada territorio existe muy poca producción, inversión productiva, ¿verdad? Nuestros gobernantes, a veces los locales, están enfocados a temas de obra gris, populismo, pero se olvidan de la inversión productiva. Así que ese es uno de los problemas que existen actualmente. Luego también no hay un clima de negocios apropiado. Ya anteriormente hablábamos acerca de los problemas de la tramitología que existe, los problemas de conexión, de internet. Todo eso es muy difícil encontrar un municipio que realmente le interese trabajar en todo esto. Así que es otra de la problemática. Luego, que está la poca cultura emprendedora, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros salimos de la universidad, ¿verdad? Y con la idea de tener un empleo, mientras que las otras naciones salen de la universidad ya con una empresa establecida. Así que la poca cultura emprendedora nos caracteriza y es una problemática a la cual nos enfrentamos en los territorios. No hay atracción de inversiones, ¿verdad? Eso es algo que carecemos, obviamente, porque no hay un clima adecuado y hay poca inversión. Así que no existe, pero eso sería genial para abordar esta problemática. También existe muy poca promoción territorial, ¿verdad? No hay consensos, a veces las asociaciones no están de acuerdo y tampoco hay inversión para esto, ¿verdad? Presupuesto. Entonces, falta ese tipo de temas para consolidar la atracción de inversiones. Y esto, no hay
descentralización para la toma de decisiones. En muchos de nuestros territorios tenemos esa particularidad que siempre esperamos a que qué es lo que piensa el gobierno central y el gobierno local no actúa o no toma las decisiones, a pesar que tiene independencia territorial o autonomía. Sin embargo, esa falta de decisión en estos temas todavía es evidente y nos enfrentamos a esa problemática. Y obviamente no hay interés en promover estrategias de desarrollo económico local, lo que hace que haya falta de oportunidades económicas. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros queremos compensar y equilibrar la balanza? Bueno, como Red Nacional de Grupos Gestores hemos estado apoyando algunas iniciativas y alguna de ellas es el tema de las comisiones de fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales, que está de ley en el Código Municipal. También está el Consorcio de Desarrollo Económico Local, que son instancias que a nivel local tienen visiones unificadas y se convierte en un tanque de pensamiento. Están los grupos gestores, que es en donde más fuerte he trabajado en los últimos años, que son asociaciones civiles integradas por empresarios que se dedican a dar voluntariamente su tiempo para generar estas iniciativas de desarrollo económico. Está la estrategia de mesas de competitividad, que son instancias que comparten un territorio y que se les anima a cumplir con las responsabilidades para las cuales fueron creadas. Y finalmente, la estrategia UNDEL. Con todo esto, lo que esperamos es nivelar la balanza de la falta de oportunidades, creando oportunidades económicas para la población. Pero hoy vamos a enfocarnos en una de estas estrategias, que es el tema de las OMDELs, Oficinas Municipales de Desarrollo Económico Local. ¿Qué no son las OMDELs? Bueno, aclaramos esto. Las OMDELs no son oficinas para proyectos y actividades asistencialistas o paternalistas, ¿verdad? Es decir, las oficinas no entregan bolsitas o semillas para el populismo. Y lo aclaramos porque cuando alguien habla de unidades de desarrollo, a esto nos enfrentamos. Y aquí hemos estado luchando con que esas oficinas no se conviertan en este tipo de oficinas con esas actividades. Tampoco es una oficina de seguridad alimentaria ni social, aunque puede coordinarse. Pero lo que pasa es que cuando relacionamos el desarrollo económico local con seguridad alimentaria, regresamos a las estrategias y no avanzamos a donde queremos. Entonces dejamos claro, ¿verdad?, que si puede ser solo de desarrollo económico local, es excelente. Ni tampoco es una oficina de servicios ambientales, porque tenemos aquí en Guatemala un problema, que la comisión municipal que dirige esto ve tres cosas: fomento económico, turismo y ambiente y recursos naturales. Entonces, como algunos funcionarios no entienden el tema de fomento económico y turismo, se quedan en la parte de ambiente y recursos naturales, entonces resultan viendo temas forestales, temas de arbolitos, de ornato. No es que sea malo, pero no es desarrollo económico local como tal. Y tampoco es una oficina de cobros municipales, como a veces sucede en algunas municipalidades. Entonces, ¿qué sí es? Pues es un órgano administrativo municipal de naturaleza técnica creada para operativizar las funciones de la COFETAR en el caso de Guatemala. Es decir, se especializa en eso, operativizar funciones, y es una oficina técnica. Implementa, ejecuta acciones, estrategias y planes y políticas en el tema del específicamente. Y su organización es esta. Está el Consejo Municipal, la cual se conforma de comisiones que están de ley, y en algunos lados, ahorita lo estamos haciendo por pura voluntad política, una COFETAR ampliada donde la sociedad civil, donde los empresarios y especialmente la academia comparten en la toma de decisiones. Cuando se crean planes, políticas, agendas, tienen que estar estos actores. Y la academia es importantísima, porque si queremos hablar de innovación, de tecnología, tiene que estar en este órgano. Así que debajo de todo la entidad municipal están las direcciones, y aquí no hay una dirección específica aún, pero debajo de alguna dirección municipal está la OMDEL. Esa es la estructura actual, y más adelante les quiero mostrar qué es lo que nosotros queremos hacer ya a un futuro inmediato. Así que esto es la OMDEL en pocas palabras. Quiero comentarles un poquito de la contextualización de dónde surge eso, y es que no es que haya sido de la noche a la mañana, ya se ha tenido un recorrido. Y esto inició desde 2007, cuando la cooperación española, a través de las mancomunidades, empezaron a traer las oficinas de desarrollo económico local. Sin embargo, era a nivel territorial, y sin el apoyo de la mancomunidad o de la cooperación española,
eso se fue disolviendo, pero en algún momento en el 2010, junto con el Instituto Republicano Internacional, decidimos de que teníamos que rescatar ese modelo, solo que ya no a nivel de mancomunidad, sino a nivel de municipalidad. Y en el 2010, junto con el IRI, instauramos por lo menos 4 oficinas de desarrollo económico municipal. A partir del 2010 a la fecha, se han unido varias instituciones como de cooperación internacional, y a la fecha, en el 2010, satisfactoriamente tenemos 41 oficinas de desarrollo económico municipal. A nosotros nos gusta siempre visualizar cómo están los demás países, y uno de ellos pues es Honduras, ¿verdad? Y el otro es México, y hacemos una correlación, ¿verdad? Nosotros apenas alcanzamos el 12% de municipalidades que están pensando en eso. Sin embargo, países como Honduras pues nos llevan de 30 a 40% que tienen unidades de desarrollo integral en cada municipal, más las agencias de desarrollo, más la secretaría. Y lo interesante en este análisis, digamos, contextual, es de que, por ejemplo, en Honduras hay entre 1 y 7 personas en cada agencia, y en México a veces hay hasta 40, 80, y nosotros apenas tenemos de 1 a 3 y con éxito 5 personas. Así que para Guatemala ha sido un proceso que hemos estado impulsando, pero lo vamos logrando y vamos cambiando la mentalidad para que las personas tengan oportunidades. Y también el contexto en el que nos enfrentamos es que actuamos a nivel municipal, que es la iniciativa, ¿verdad? Que fue en el territorio, en un municipio, por el tema de la autonomía. También tenemos muy en cuenta el Consejo Municipal, pues es el quien decide actualmente por voluntad propia si existe o no existe la UNDEL, así que hay que estarlos sensibilizando a cada 4 años. Y también la COFETAR, que la COFETAR es un miembro del Consejo Municipal que dirige esta Comisión de Fomento Económico y es un órgano político de ley. Sin embargo, como les decía anteriormente, cuando se le dice al concejal que tenga la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, solo recuerda de lo que es recursos naturales y se va por esa línea, ¿verdad? Y todo lo que sabemos de desarrollo económico local. ¿Por qué es importante y ha sido importante la UNDEL en los territorios? En primer lugar, porque ejecuta acciones. Es decir, están los seres pensantes, ¿verdad? El Consejo Municipal, las instituciones de gobierno nacional, y generamos planes, políticas y un montón de cosas, y todos en gaveta. Pero ¿quién debería de operativizar todo esto? Es la UNDEL. Así que es por eso que es importante para nosotros, porque hay quien piense y todos nos sentamos a pensar, pero al momento de ejecutar, se acaba. La UNDEL es quien le da vida a todo lo que pensamos. También es un ente rector y coordinador del territorio. Él sabe todo lo que necesita el territorio, hacia dónde va, y especialmente cuando llega alguna cooperación internacional o un proyecto nacional, ahí es donde se tiene que comunicar para coordinar estas ideas, y es lo que hace actualmente muchas de las UNDELs. También sirve de un enlace entre empresarios, inversionistas y gobierno. Alguien mencionaba anteriormente de que a veces los empresarios no participan en los procesos, y quienes saben de desarrollo económico, pues son los empresarios. Así que para no quitarles el impulso o la situación que tienen, se crea la UNDEL como un enlace entre los empresarios, entre los inversionistas y el gobierno local para limar asperezas y encaminar todos juntos hacia un mismo objetivo. También la UNDEL dinamiza la actividad económica en el territorio y une los esfuerzos sectoriales y consolida información para la toma de decisiones. La UNDEL conoce cuántos zapateros, cuántos herreros, qué necesitan los hoteleros, qué necesitan, porque se especializa en este tipo de información. Así que simplemente la UNDEL es importante porque hay alguien que piense en el territorio, en generarle dinero a la población, pero de forma sistémica, ¿verdad? Las otras comisiones piensan en todo lo demás, pero la UNDEL piensa solo en este tema, y es algo que no existe o no existía hasta que las UNDELs empezaron a trabajar con esto. Tenemos un proceso de implementación que abarca la infraestructura, el personal técnico, el mobiliario y equipo, la planificación estratégica, relacionamiento y financiamiento, y nosotros somos los que damos apoyo a todo este proceso junto con las instituciones cooperantes, y además les tenemos las funciones bien claras, que va desde la planificación económica, la elaboración de proyectos, su respectiva gestión, su administración, proyectos para la mejora del clima de negocios, proyectos para el fortalecimiento de encadenamientos productivos, apoyo a la MIPYME y apoyo al emprendimiento.
Esto ya está sistematizado y es lo que estamos empezando a transmitirle a cada una de las ONDs. También tienen un sistema de medición, ¿verdad? A través de empleos generados, de empresas generadas, alianzas generadas, porque si no nos medimos, no vamos a saber si vamos a estar logrando o no los impactos que hemos querido. Así que hemos tenido a través de algunos programas, en esto nos apoyó mucho la Universidad del Valle de Guatemala, a establecer, digamos, algunos indicadores que no podemos imponer, porque cada municipio ve si lo asimila o no, y si lo adquiere o no. Así que lo que hacemos nosotros es darles las herramientas para que ellos logren medirse, y créanme, ya hemos empezado a motivar a los sectores. Y finalmente quiero hablarles por último de los resultados. ¿Qué hemos logrado? Primero, un comité Petits que está representado por todos los técnicos municipales de desarrollo económico local. Hemos unificado criterios y todo ha tomado relevancia. También hemos creado herramientas, un manual OMDEL y un portafolio de acciones. También hemos tenido una articulación institucional interesante desde las entidades de apoyo y la red de técnicos. También estamos a punto de meter una estrategia de reforma al Código Municipal para que las oficinas ya no sean oficinas, sino sean direcciones, que exista presupuesto, que haya una planificación económica con enfoque de él, que haya un sistema nacional de inteligencia de mercados para que todos tengan un lugar donde vender. También otro de los resultados que es que tenemos intercambio de experiencias. Hemos tenido dos encuentros donde se les ha transferido herramientas y conocimientos a ellos. Ha habido formación específica y sobre todo esto, hay 41 municipalidades invirtiendo en desarrollo económico local con un OMDEL y ya de una forma sistémica. Así que ha sido alguno de los resultados. Ya cada municipio tiene sus propios resultados que hoy no me va a dar chance de compartirles, pero esta es la propuesta que tenemos y bueno, es lo que nosotros hemos estado impulsando. Perdonen que hable muy rápido, hay mucho que hablar, yo me emociono con esto, pero estoy atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, David, por la muy enérgica presentación. Realmente lo apreciamos muchísimo. Gracias por todo el conocimiento compartido. Y bien, para cerrar este panel, vamos a conocer la iniciativa de planes de reactivación económica que se está implementando por parte de la red de TEI Funde en 6 municipios de El Salvador. Esta presentación estará a cargo del licenciado Enrique Merlos, quien tiene una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, Costa Rica, en donde también cursó estudios de posgrado en Investigación del Desarrollo Económico Local. Es licenciado en Economía por la UCA, en El Salvador. Cuenta con una experiencia de más de 20 años de trabajo en temas de desarrollo local y territorial. Actualmente se desempeña como el coordinador del Área de Desarrollo Territorial de la Fundación para el Desarrollo de El Salvador y es parte del Secretariado de la Red para el Desarrollo Territorial. Le damos la palabra a Enrique Merlos. Bienvenido. Gracias. Gracias, colegas, por esta invitación. Básicamente lo que les vamos a presentar es una iniciativa que hemos estado impulsando hoy en tiempos de pandemia en algunos municipios del país. Como muchos de ustedes saben, pues este tema de la pandemia nos está afectando en todo el mundo, pero particularmente está afectando fuertemente nuestros territorios. En el caso de El Salvador, tuvimos una cuarentena prolongada por varios días que paralizó muchas de las actividades económicas y productivas. Se estima que un 80% de las iniciativas económicas económicas y productivas se paralizaron durante el tiempo de cuarentena. Perdimos más de 80,000 empleos en el sector formal. Todavía no hay recuento de cuántos empleos se perdieron en el sector informal por el tema de la pandemia. Además de eso, muchas de las actividades económicas y productivas, varios sectores fueron afectados en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros desde la Red de Desarrollo Territorial, con la FUNDE y otras instituciones que estamos trabajando estos procesos de desarrollo local y territorial en el país, pues decidimos ver qué podíamos hacer para contribuir a buscar alternativas de desarrollo hacia los territorios y hacia los municipios. Y es por eso que tocando puertas logramos vincularnos con la Fundación Hans Seidel de Alemania, la Fundación Ford de Estados Unidos también, para impulsar la elaboración de planes de reactivación económica
de algunos municipios que han sido impactados por el COVID en El Salvador. Y en ese sentido, como tenemos poco tiempo, quiero comentarles rápidamente de qué se trata esta iniciativa. Este tema de elaboración de planes de reactivación económica en municipios afectados por el COVID tiene dos objetivos. Uno es elaborar una propuesta de reactivación económica de los municipios que han sido afectados por la pandemia, motivando el involucramiento de los gobiernos locales, concejales, alcaldesas, técnicos de los municipios, pero además también involucrando a líderes y actores que son importantes para el tema económico en los municipios. Además de eso, de manera paralela, queremos promover la identidad y las iniciativas económicas de esos municipios a los que estamos apoyando. Y hay 6 pasos básicos que estamos dando en esta iniciativa. La primera es la recopilación de información de los municipios, que es un proceso que ya hicimos el año anterior. Una encuesta con actores locales en cada uno de los municipios donde esta iniciativa se está realizando, capacitaciones también complementarias en temas que son de interés para el desarrollo económico, pero también para atender la afectación de el impacto del COVID en esos municipios. También hemos estado en el proceso de elaboración y validación de los planes finales y estamos prontos ya a hacer público toda esta iniciativa. La idea es contar con un instrumento piloto que nos permita impulsar estas iniciativas económicas y replicarlas en otros municipios y territorios del país. Esta iniciativa la hemos desarrollado en 6 municipios de El Salvador que están ubicados en la zona central, en 2 departamentos que se llaman La Paz y San Vicente. Ahí están esos municipios en donde hemos estado trabajando esta iniciativa. Quizás comentarles que uno de los municipios es Santiago Nonualco, Santa María Ostuma, San Sebastián, San Esteban Catarina, Santo Domingo y Santa Clara. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos 6 municipios? Que tienen al frente, están gobernados por mujeres, por alcaldesas. Y eso es un elemento también al que nosotros le apostamos. Ustedes saben que en El Salvador somos 262 municipios, en los cuales solamente hay 29 mujeres liderándolos como alcaldesas. Entonces hay muy poca participación de las mujeres al frente de los gobiernos locales en el país. Y básicamente esta iniciativa también busca empoderar y fomentar la participación de las mujeres y elevar esos liderazgos que ya tenemos. Aquí están las fotografías de esas 6 alcaldesas con las que estamos trabajando. Son de diferente partido político. También, que es un elemento importante para nosotros, la diversidad en la articulación de actores con los que trabajamos y también no andamos viendo colores políticos. Pues bien, tenemos este trabajo en marcha con estas 6 alcaldesas actualmente. Lo primero que hicimos fue trabajar en el levantamiento de información en cada uno de estos municipios. Hicimos una encuesta en línea porque estábamos en tiempos de cuarentena obligatoria, no podíamos desplazarnos hacia los municipios. Entonces hicimos un levantamiento de información en línea para recoger información de cada uno de los municipios. 120 personas de los 6 municipios participaron entre las alcaldesas, concejales, técnicos, líderes, organizaciones de mujeres, de jóvenes e iniciativas económicas de cada uno de ellos. Además de eso, lo complementamos con recolección de información secundaria que ya existía en esos municipios, planes anteriores, iniciativas que estaban de alguna manera en marcha, para ver de qué manera concatenábamos un esfuerzo en torno a un plan de reactivación y recuperación económica por los impactos del COVID. Eso lo hemos estado complementando con la elaboración de infografías, de información de cada uno de los municipios, donde hay datos de cómo los ha impactado el COVID, cuál es la identidad económica, cuál es la población y qué impactos concretos han tenido a causa de la pandemia. Además de eso, hemos desarrollado paralelamente procesos de formación con los actores de los municipios en temas que son estratégicos y son importantes para ellos. Por ejemplo, hoy en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, el uso de las redes sociales se ha vuelto importante para todas y todos. Si no tenemos acceso a redes sociales, pues estamos un poco desconectados de qué está pasando en el mundo, en nuestro país y en nuestros territorios. Además de eso, realizamos procesos de capacitación en temas como manejo del estrés y autocuido, porque muchas personas físicamente y anímicamente han sido afectadas
por el tema del COVID, cómo atender eficientemente el mecanismo de limpieza y desinfección adecuada y las reglas que se deben de seguir para hacer frente al tema del COVID y evitar que se siga expandiendo los contagios. El tema de marketing digital y promoción de los productos locales también ha sido importante para nosotros en este proceso que hemos estado desarrollando. En estas capacitaciones han participado no solo personas de estos municipios, sino que las abrimos públicamente también para actores de todo el país y hemos tenido participaciones internacionales, de tal manera que hemos logrado llegar a más de 1,000 personas con estos procesos de capacitación y buena parte de estas personas pues son en estos municipios donde estamos haciendo actualmente estos planes de reactivación económica. Hemos estado desarrollando procesos de seguimiento a través de reuniones virtuales donde participan las alcaldesas, sus equipos técnicos y líderes del municipio para revisar la información, las propuestas que se han estado haciendo y de alguna manera ir validando toda esta información. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante este periodo, ¿no? Además de eso, se han hecho visitas a los municipios con especialistas. Hemos llevado drones también para tomar videos aéreos y videos en tierra que identifiquen cómo están los municipios, cuál es la identidad, cuáles son los atractivos con los que cuentan. Aquí tienen ustedes algunas imágenes de esos videos que se están haciendo de promoción de cómo son estos municipios, desde arriba y desde abajo también, para conocer como toda esa identidad que los caracteriza. Recientemente, al finalizar el año, hicimos una visita de campo también a los municipios, nos reunimos con las alcaldesas, con los líderes de cada uno de estos territorios para ver cómo vamos caminando en el proceso, validar algunos datos también y también tener ese acercamiento, ¿no? Porque solo virtualmente también es difícil muchas veces hacer los procesos. Hay que estar participando también e ir y visitar y trabajar de la mano con los actores en el territorio. Eso es parte de las acciones que estuvimos haciendo a fin de año. ¿Cuál es el estado actual de la iniciativa? Pues estamos en la redacción y diagramación de los planes de reactivación económica. Estamos elaborando un sitio web en donde vamos a dar a conocer cuáles son las iniciativas económicas que hay en estos municipios, de tal manera que se conviertan en una especie de marketplace, en donde si hay personas interesadas en esos productos, puedan conectarse directamente con los productores, con los artesanos o con las iniciativas que ya existen y puedan identificar de qué manera pueden pues adquirir esos productos y también para las iniciativas de los municipios, pues cómo se dan a conocer. Estamos también elaborando una serie de videos también divulgativos de información e educativos también para contribuir con este proceso de reactivación económica en los municipios. Tenemos algunas proyecciones para este año 2021. Vamos a acompañar a los gobiernos locales en la implementación de estos planes. Eso implica buscar recursos, ver con qué instituciones de apoyo nos podemos conectar para continuar reactivando esas iniciativas económicas que fueron afectadas. Vamos a continuar realizando capacitaciones virtuales y algunas presenciales también en temas que son de interés en este proceso de reactivación económica de los municipios. Una vez que tengamos esa idea de marketplace en línea de estos territorios, pues, ¿cómo lo damos a divulgar tanto local como nacional e internacionalmente? Hemos pensado también a través de Hans Seidel hacer intercambios de experiencia entre estas alcaldesas y la región de Baviera con algunos intendentes y alcaldes de municipios de la región de Baviera en Alemania para ver de qué manera podemos traer iniciativas innovadoras, tecnología y aspectos que nos permitan impulsar esos planes de reactivación económica que estamos elaborando actualmente. Y obviamente vamos a buscar ver cómo replicamos también esta pequeña iniciativa que estamos impulsando actualmente en otras zonas de El Salvador, ¿no? Esa es básicamente la iniciativa que estamos impulsando nosotros actualmente desde la red de T con la Funde. Hemos tenido muy buenos resultados, muy buena apertura de parte de las alcaldesas y de los gobiernos locales y tenemos muy buenas perspectivas para este año e implementar las iniciativas y levantar un poco esas iniciativas económicas que fueron fuertemente afectadas por el tema del COVID y también por el tema de las lluvias que afectaron el año pasado a estos municipios y otras zonas del país.
Básicamente eso queríamos compartirles de manera rápida por términos de tiempo y en la información que se les va a compartir del foro, pues vamos a darles a conocer más información de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Merlos. Qué interesante información. Estén atentos a la ampliación de la misma a través de las redes sociales que ya les había comentado. Vamos a compartir todas estas presentaciones y demás a través de las redes de cada uno de los organizadores. Bueno, en este momento daremos espacio para preguntas que tengan ustedes, nuestro público, a este evento. Pueden escribir sus preguntas en la parte de abajo, tal y como se les había indicado antes, para que podamos irlas recopilando y así darles un espacio a que sean resueltas. Quisiera molestar a Lidia Meléndez del Instituto Republicano Internacional que encienda su cámara y micrófono y nos apoye en esta parte. Perfecto, muchas gracias, Meribeth. Igualmente, si no me escuchan, por favor, me lo pueden indicar. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los panelistas. Comentarles que hay felicitaciones tanto para el licenciado Alex Benítez, David Mazariegos y Enrique Merlos. E igualmente tenemos preguntas para ustedes. Vamos a empezar con una pregunta para Alex Benítez de Adelsar. Es la siguiente. ¿Cuál es la estrategia de recuperación de las áreas de producción de granos básicos? Considerando que el suelo ha sido degradado, se han perdido las cosechas y el acceso a la alimentación es prioridad nacional. Adelante, Alex, por favor. Gracias por la pregunta. Hay mucho trabajo que hacer en cuanto al tema de la recuperación, ¿verdad?, en la parte agrícola. Se han establecido también ya protocolos para poder atender a programas de gobierno también que se han implementado. Creemos que pueden venir a ayudar también para apoyar a los agricultores en plazos blandos, ¿verdad?, los intereses también. Y esperamos que se ha mencionado también en esto de la reactivación, ¿verdad?, iniciativas que se están formulando. Y esperamos que se concreticen, que lleguen a los territorios. Como usted lo menciona, no es fácil toda esa recuperación. Tiene que sin duda haber apoyo de los gobiernos locales, ver cómo se puede implementar un extensionismo que antes teníamos en Honduras, ¿verdad? Se desarrollaba mucho el extensionismo. Y creo que los gobiernos locales sería importante que puedan implementar también para poder ayudar a todos los agricultores y poderles brindar asesoría para poder aprovechar mejor las condiciones ahora que se han degradado tanto con estos de los efectos que hemos tenido en nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Alex. La siguiente pregunta va dirigida a David Mazariegos de Grupos Gestores. La pregunta es la siguiente. ¿Cuentan con datos de reducción de pobreza y de gestión de riesgos ante desastres o problemas ambientales y climáticos en los municipios en los que han desarrollado los planes de ordenamiento territorial POT? Sí, actualmente no tenemos los datos y los registros, y esto es por una situación que no tenemos un ente rector del desarrollo económico local que llegue a las municipalidades y exija los datos. Dependemos mucho de la voluntad política y esa a veces cuesta en cada uno de los territorios. Sin embargo, hemos estado implementando un sistema y ya las 41 la adoptaron el año pasado. Entonces ya esperamos tener en futuros meses ya más información de impactos ya en la población. Perfecto, muchísimas gracias, David, por el aporte. La siguiente pregunta va dirigida a Enrique Merlos, de Funde. Nos dicen, ¿existe coordinación con ISDEM, Ministerio del Desarrollo Local y FISDL? Quizás explicar un poco. Actualmente el Ministerio de Desarrollo Local y el FISDL es la misma institución. El FISDL, que es el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, está en un proceso de transición en El Salvador y se va a convertir en el Ministerio de Desarrollo Local, que es el que representa a la ministra que nos acompañó en la mañana en las aperturas. Precisamente entre estas instituciones siempre se busca y buscamos que haya coordinación y articulación. De hecho, en el trabajo que nosotros hacemos, siempre buscamos ese vínculo entre
los actores del territorio, las instituciones de apoyo, las instituciones de gobierno, la cooperación, porque es la única manera de mover recursos de apoyo hacia el desarrollo territorial y contribuir con esos procesos de planificación. Obviamente, estamos actualmente en una campaña electoral que muchas veces paraliza los procesos de trabajo. Hoy por hoy, hacer procesos de desarrollo local en el país, en este mes específicamente, que es lo más fuerte de la campaña, es difícil tener vínculo con los gobiernos locales. Pero sí es un elemento importante. Y AISDEN coordina también con las instituciones de gobierno, ya que son la institución que tiene como mandato en el país fortalecer la institucionalidad y a los gobiernos locales, pero también articulado con las instituciones públicas. Y en ese sentido, nosotros, desde el trabajo que hacemos apoyando a estos municipios, también buscamos mover esas articulaciones. Perfecto, muchísimas gracias, David. Todavía contamos con un margen de tiempo. La siguiente pregunta va para David Mazariegos. Para la apertura de las OMDEL en Guatemala, ¿se cuenta con una iniciativa de ley? Y si se tiene, ¿cómo va el proceso? No, ese es el problema. No existe. Solo tenemos una línea en el Código Municipal que dice que existen las comisiones de fomento económico. Entonces, el proceso en que estamos ahorita es que en los próximos 2 o 3 meses vamos a meter al Congreso de la República una reforma al Código Municipal y a la Ley de Petróleo para que de ley estén las direcciones municipales de desarrollo económico local, pero con presupuesto y de alguna fuente que ya estamos ahí haciendo las negociaciones. Por el momento no hay, así que solo dependemos de la voluntad política. Pero bueno, ya 41 municipios a la fecha han demostrado buena voluntad política. Muchísimas gracias, David. Esta pregunta va para Enrique. Nos dicen, ¿qué aspectos relevantes son tomados en cuenta en los municipios para desarrollar la iniciativa expuesta en el territorio salvadoreño? Lo que hemos buscado nosotros es articularnos con aquellos municipios en donde ha habido un alto impacto en el tema del COVID, pero además de eso hemos visto otros elementos también, el alto nivel de vulnerabilidad que existe en esos municipios, la particularidad que tienen la mayoría de municipios de lo que estamos actualmente implementando la iniciativa es que son municipios rurales que dependen fuertemente de las actividades productivas, agrícolas y pecuarias, y ese es un elemento que los caracteriza también. También hay una fuerte identidad de esos municipios alrededor de algunas actividades importantes. Por ejemplo, uno de los municipios se identifica bastante con la producción de piña, por ejemplo. Hay una importante producción de piña en el municipio, es una actividad económica importante. Otro municipio se identifica básicamente con la producción de dulces artesanales que se distribuyen para todo el país. Hay otros municipios que le apuestan a la producción de lácteos. Entonces, siempre buscamos esa particularidad de qué podemos hacer para unir esas iniciativas, y básicamente buscamos siempre también que haya voluntad política de los gobiernos locales y de los actores de los municipios de trabajar de manera conjunta, independientemente del partido que representen. Entonces, esos son los elementos quizás que hemos buscado, pero un elemento importante es que todos estos municipios, toda esa paralización que ha habido por el impacto del COVID ha afectado fuertemente la actividad económica, la actividad productiva, las fuentes de empleo. Hay proyectos que se han estancado también por falta de transferencias del gobierno central desde el mes de junio del año pasado, que ha paralizado muchos de estos proyectos e iniciativas que hay en estos municipios. Con la estrategia de reactivación económica, buscamos ver cómo encontrar salidas a esas problemáticas que se están viviendo ahí en los municipios. Muchísimas gracias, Enrique. Y ahora vamos con Alex Benítez. La pregunta es la siguiente: ¿dónde se encuentran los obstáculos para que experiencias como las de Adelsar se puedan replicar en otros municipios? Sí, bueno, estaba contestando también al chat la pregunta, y para nosotros creemos que el éxito, en este caso ahora específico de Santa Rosa de Copán, ha sido gracias a ese voluntariado, a ese
que por tradiciones ya dado en nuestro municipio, tenemos generaciones de personas que son dadas al voluntariado, a organizarse, ¿verdad? Eso creo que ha sido parte del éxito que ha marcado nuestro modelo de participación ciudadana en las diferentes comisiones. Y hablando de los obstáculos, creo que el mayor obstáculo que se puede tener es la voluntad política. Lo hemos visto, lamentablemente, pues a muchos de los funcionarios o políticos no les gusta compartir la toma de decisiones sobre el poder, ¿verdad? Entonces son cerrados algunos de ellos, y lo cual pues no permiten que este modelo pueda replicarse en otros países o en otras regiones de nuestro territorio, ¿verdad? Y lo hemos mencionado, hemos tenido reuniones y creemos que es importante poder hacer la réplica de estas iniciativas, pero el gran obstáculo ha sido ese, la voluntad política, ¿verdad? Lo han mencionado, pero se han puesto muchos obstáculos para poder replicar el modelo en otros territorios. Muchísimas gracias, Alex Benítez. Muchísimas gracias a David Mazariegos y muchísimas gracias a Enrique Merlos por las excelentes respuestas a las preguntas que tenían los participantes. Expresarles pues las felicitaciones también tanto a los panelistas del primer panel como de ese segundo panel, que están también en los comentarios. Muchísimas gracias. Y a continuación pues paso y cedo la palabra a mi compañera Meribeth Bustamante. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, queremos hacer una consulta interactiva con ustedes, las y los participantes en nuestro foro regional de este día. Para ello les compartiremos un enlace por correo electrónico y por WhatsApp que estará habilitado hasta el mediodía de mañana viernes para que puedan responder las consultas. Les pedimos que hagan lo posible por responderla a la brevedad posible, porque queremos saber quiénes tienen interés en formar parte de un espacio regional para compartir información, eventos y capacitaciones siempre relacionados con el tema de desarrollo económico local y territorial en nuestra región. Recuerden que este es un trabajo en conjunto, se necesita de muchas personas para poder generar estos cambios que hemos visto ya que diferentes ponentes nos han explicado. Hay muchas cosas que pueden ser replicables también, entonces tomarlas en cuenta, ver de qué forma podemos modificarlo o adecuarlo más bien hacia lo que son nuestros territorios, creo que valdría muchísimo la pena. Esperamos que todos y todas puedan responder la consulta en línea, así que por favor revisen sus correos electrónicos y su WhatsApp. Para hacer el cierre de nuestro foro regional, le vamos a dar la palabra a Natalia Rivera, quien es parte del Secretariado de la Red de Desarrollo Territorial. Natalia, les debemos la palabra. Muchas gracias, Meribeth. Es interesante cómo esta mañana hemos escuchado diversos esfuerzos y varias iniciativas que nuestros países están desarrollando en la temática de los desafíos para el desarrollo económico local y territorial en el Triángulo Norte. En especial, las buenas prácticas que en este año tan atípico, por lo que nos ha mostrado esta pandemia, nos ha ayudado a reinventarnos y a buscar nuevas, diferentes e innovadoras soluciones y alternativas. Debemos quedarnos con lo bueno en este tiempo. Veamos esta oportunidad como un punto de encuentro y un punto de unión para que sigamos trabajando en pos del bienestar de nuestros territorios, para que así vayamos construyendo día a día mejores comunidades y mejores ciudadanos y mejores países. Gracias a todos los ponentes, gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado esta mañana y, por supuesto, gracias a todas las organizaciones y sus representantes que han trabajado mancomunadamente para generar este espacio. Hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza. Y si estamos todas, todos y todas trabajando en pos del bien común, no me cabe la menor duda que algo bueno debe salir para impactar y para obtener resultados positivos, que nos den guía, nos den ideas y nos marquen la ruta para ir transformando nuestros espacios, para que hayan oportunidades reales y no sigamos siendo testigos mudos de la pobreza,
de la migración, de la violencia, de los feminicidios y tantas otras problemáticas que afectan de manera transversal nuestros territorios. Somos los llamados a la acción, al cambio, a la participación ciudadana, a la transformación. No estamos solos, sigamos adelante. Me da mucho gusto saludarles y feliz almuerzo. Ha sido un placer para todos estar, para mí, estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, Natalia, por las palabras de cierre.